La cultura que elaboró este códice. Recuerden que no es solo números, aquí la clase siempre, yo insisto, es la apreciación visual y iconográfica. Sin saber apreciar el icono, el símbolo. Eso es maya. Eso es maya. Y esta cultura, este códice, mixteco. Hay algo en común entre los dos códices. Aparte del hecho de que son códices y aparte del hecho de que hay calendario, hay algo en común. Los números, ¿no? Los números. ¿Y son números de qué tipo? Rayas y puntos. De barra y punto. Vamos a salir del mito de que los números de barra y punto son mayas. Los números de barra y punto son mesoamericanos. Aparecen desde los mayas hasta Norteamérica. Y en toda Centroamérica, probablemente también en Sudamérica hubiera. Es decir, desde hace mucho tiempo y en toda Mesoamérica, desde la época olmeca, se inventó el número de barra y punto. Por lo tanto, no es correcto pensar que los nahuas solo manejaban números con puntos, o que los mixtecas solo tenían números con puntos. ¿Qué hubiera pasado si los mexicas, que eran nahuas, hubieran desconocido la barra? Si solo hubieran escrito los números con puntos, ¿qué habría pasado? No hubieran podido calcular. No habrían tenido calendario, ni matemática, ni ingeniería, ni nada. Así de sencillo. ¿Cómo vas a hacer un cálculo complejo para, por ejemplo, analizar resistencia de material en una pirámide? Si no tienes una manera de calcularte eficientemente, ¿cómo lo puedes hacer? En otras palabras, vamos a salirnos del mito de los puntitos. Donde quiera que ustedes vean códices, culturas, números de puros puntos, están asistiendo a un fenómeno que no es matemático, es literario. Y es un fenómeno similar a lo que ocurre cuando abrimos la Biblia, o cuando abrimos la Constitución, o cuando abrimos libros antiguos. Y es que los capítulos, y a veces hasta las propias páginas, están escritos con números romanos. Eso no significa que nosotros usemos números. ¿Por qué nosotros no usamos números romanos? ¿Pero por qué cayó en desuso el número romano? ¿Por qué el número romano no puede competir con el árabe? Porque no tiene cálculo tan amplio. Porque el número romano no tiene concepto de orden. ¿Cómo vas a calcular? A ver, vamos a hacer un cálculo. Eso le voy a pedir a ustedes que lo hagan. Trece por 20. ¿Cómo se escribe 13 en número romano? Una X y tres Ys. Por 20, que se escribe 2X. A ver quién me resuelve esta multiplicación. ¿Cómo se hace? A ver, X por X, ¿qué es? X cuadrada. Esto no tiene solución. Por los números romanos no se puede hacer ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, porque no tienen concepto de orden. Lo más que puedes es contar, a ver, tantas veces es, pero eso es una cosa primitiva. En otras palabras, cuando un arquitecto romano, un ingeniero, un químico, trataban de resolver un problema, ellos no recurrían a los números de su cultura. Ellos recurrían a sistemas numéricos fraquigráficos que existían entre los científicos y entre los ingenieros de esa época, pero que no pasaron a la población. Tuvieron que pasar más de 1000 años de cultura cristiana, bueno, neo-romana, ¿qué tal, Julio?, para que la población tuviera necesidad de un sistema numérico superior. El sistema numérico de cada pueblo refleja el estado cultural del pueblo. En otras palabras, si hoy nosotros tenemos un sistema compuesto de cifras, ceros y órdenes, es porque necesitamos este sistema. Si no lo necesitáramos, pues estar seguro que eso no existiría en la calle. Solo lo tendrían los científicos. De aquí sacamos una diferencia. El estado de conocimiento de un pueblo no se mide con sus manifestaciones populares. Por ejemplo, un científico griego o romano podía medir el año con precisión de segundos. Pero el año que tenía la gente en esa época tenía un error tan grueso como un día cada 4 años. Después la ajustaron y seguía teniendo un día cada 128 años, en precisión de horas. En otras palabras, el estado de conocimiento del científico no se reflejaba en la población. Esto es básico para tener en cuenta a Anáhuac. En Anáhuac encontramos, por un lado, códices populares, como los que aparecen en el área Anáhuac, en el área mixteca. Y por otro lado, códices científicos, que solo se han conservado en el área maya. Esto no significa que no hubiera científico entre los nahuas, o que no hubiera pueblo entre los mayas. Esto significa que se perdió el 99% de los documentos. Y estamos tratando de armar un panorama general a partir de elementos muy puntuales. Lo que sí les puedo decir es, si los mexicas solo hubieran contado con puntos, no hubieran entendido el calendario. No habrían podido calcular un tonal. Como ustedes se dan cuenta, para calcular un tonal necesitan mínimo sumar.
Ahora bien, ¿qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, pues. Entonces, la primera inferencia que vamos a sacar, y no es inferencia, además es evidencia, es que el sistema de punto y barra aparece en toda Mesoamérica. Aquí tienen más, más evidencia, digamos. Esto es un vaso maya. ¿Dónde están los números? ¿Ven los números? Sí. ¿Qué números son? 8. Y ya esto es ojo iconográfico. A ver, ¿este número? 8. Miren bien, 7. Los mayas entre los puntos cuadrados, puntos estaban muy espaciados, hacían una curvita. Hay que tener cuidado para no confundir eso. Este es un 7, pero este es un 8. ¿Y esto? 9. El 10 se lo comieron, según parece, a lo mejor se borró el vaso. Vamos al 11, ¿dónde está el 11? Así que tenemos 7, 8, 9, el 10 se omite, el 11. Aquí, todo un 11. Con estos dos adornos a los lados del punto. El 12, acá, con un adorno entre los dos puntos. Y aquí el 13. Tenemos un consecutivo de números simples. Probablemente el que hizo este vaso no está haciendo cálculo ni lo intenta, simplemente está tratando de poner concepto de numeración. ¿Por qué? Porque en la escena vemos unas personas que están consultando a quién. Un tonalpoque. ¿Por qué esa tonalpoque qué quiere decir? Lector de notillas, tonales. Calculador, básicamente. ¿Poque es calculador de tonal? Matemático, era el nombre matemático en esa época. ¿Cómo sabemos que es un tonalpoque? Hay un signo gráfico que identifica al tonalpoque. Una cruz. Míralo bien. Es un signo gráfico importantísimo que identifica al tonalpoque. Es el signo de matemáticas por excelencia en Mesoamérica. Los cuadritos que tienen el tocado. El tocado cuadriculado. Donde quiera que vean este tablero, esta cuadrícula, la escena es de calendario, de astronomía o de matemáticas. Así que un tocado cuadriculado, o incluso un delantal cuadriculado, no sé. La cuadrícula, la retícula, por sí, la trama. Eso representa matemática. Aparece muchas veces, afortunadamente se le puede seguir el rastro. Vemos aquí un pedazo de mural de Teotihuacán. ¿Qué describe la escena? Pasa de ponte cómoda. ¿Qué describe esa escena? Mural de Teotihuacán. Cultura nahua ecléctica, es decir, base nahua, pero además tenía de todos lados. Reflejaba toda Mesoamérica. Teotihuacán, que era la capital del área, entre los siglos 3 a.C. y 7, 8 después de Cristo. Sí, más o menos, 700 y cacho. ¿Qué describe mural? ¿Qué vemos en ese mural? Alguien está enseñando, hablando. ¿Alguien está enseñando? Más bien, alguien está respondiendo. Está respondiendo, ¿no? Y hay un maestro común con esto mismo. ¿Cómo le llaman a esto? Señalizador. ¿O cómo quiere llamarle? Puntero, guión. Su láser de la época. Ese maestro está señalando. ¿Qué cosa? Si es... 10 puntitos y le está diciendo al chamaco, es igual a 2 barras. Que se escribe 2. En otras palabras, es una lección de matemáticas. Se sabe porque el mural es más grande y está lleno de lecciones de matemáticas. Parece que está en la redecilla, en la cabeza, parece. Ah, mira tú. Parece, ¿eh? No distingo tanto. No, es el cabello, pero no. ¿Quién sabe? Otro glifo de matemático del tonalpoque es doble triángulo cruzado, la estrella de David, la estrella de Zeus, en la cabeza o en el pecho. Eso significa cálculo en Mesoamérica. Y no tiene nada que ver con los semitas, simplemente es una, bueno, aparentemente parece una convergencia cultural. Ahora bien, aquí vemos muy clara la equivalencia entre puntitos y barras. El niño aprendía esto en una mañana. Yo creo que en media hora el niño ya sabía perfectamente que 5 puntitos se escriben como una barra. Por lo tanto, una barra se descompone en 5 puntos. Puedo trabajar de las dos maneras, si voy a restar o a sumar. Si sumo, convierto puntos a barras. Si voy a restar, descompongo una barra en puntos y trabajo con el resultado. Es exactamente lo mismo. Y aquí vemos el sistema. El sistema entonces, en este mero cuadro, encontramos las leyes de composición gráfica del número. Las leyes de composición gráfica del número son 2. Los puntos se acumulan hasta 4. Las barras se acumulan hasta 4, 3. Por lo tanto, la cifra más alta tiene 4 puntos y 3 barras. 4 barras se le transforman en qué? 4 barras en un 20. Un carácter. 15. ¿Y cómo se escribe un 20? Un punto y un 0.
igual que nosotros escribimos un 10 con un punto y un 0, y eso significa que ese 1, ese punto, no se multiplica por 1, sino con su orden correspondiente, porque el 0 vale 10. En Mesoamérica el 0 valía 20, así que si ves 1 y 0, el sistema mesoamericano vale 20. Ahora bien, puesto que 20 se compone ordinalmente, el primer orden de conversión es el 20. Eso es una cosa a tener en cuenta. Y de ahí inferimos que de 19 para abajo todas son cifras. Pasa el ponte cómodo. El sistema numérico mesoamericano, por lo tanto, ¿cuántas cifras tiene? 20. 20. Cifras. ¿Cuántas cifras tenemos nosotros? Nuestro sistema decimal. Decimal, 10. 9. 9 cifras y el 0. El 0 es un simbolizador de orden. Simbolizador de orden, simplemente. El 0. Simboliza paso a otro orden. Simplemente un símbolo. Incluso en vez de escribir el 0, podría poner la palabra 0 con C, R, O y funcionaría igual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora bien, eso significa que hay 19 cifras. Y estas cifras todas se van a componer por barras y puntos. En otras palabras, el niño mesoamericano aprendía las cifras, ¿en qué tiempo? En el mismo tiempo. Si nosotros que somos unos viejos hemos aprendido las cifras en menos de 10 minutos, el niño se las aprendía en un minuto. Eso yo lo vi en escuelas de Veracruz. Llega y le dice, los puntos hasta 4, las barras hasta 3. Y ya sale armando todo lo demás. Así es muy fácil de aprender. Sistema matemático mesoamericano es muy fácil. Tiene la siguiente ventaja. Nosotros trabajamos con el 0 más 9 cifras. Y cada una de estas cifras las representamos con qué? Con un signo, obviamente. Las representamos con un signo específico. A mí no me crean, vamos a escribirlo aquí. Por ejemplo, el año 2015. ¿Con cuántos signos lo estamos representando? Con 4 signos diferentes. Nosotros tenemos que aprender los 10 signos diferentes para escribir apropiadamente las cantidades. Es por esto que la escuela, la matemática dura un grado entero. Todo primero, primer grado estamos aprendiendo matemática y malamente escribimos números al final. Por eso. Ahora, si solo tuviéramos que aprender 2 signos, punto y barra, se reduciría considerablemente la enseñanza. Hay otra cuestión. Al trabajar con 10 signos, de ellos 9 cifras, ¿cuántos productos tenemos nosotros? 9 por 9. 99 productos. Pero los mesoamericanos trabajan con 2 signos. Punto y barra. ¿Cuántos productos tienen los mesoamericanos? Piénsalo. Nosotros trabajamos con 9 cifras y por eso tenemos 99 productos. 9 al cuadrado. Los mesoamericanos trabajan con 2 signos diferentes. No había más, no había un tercer signo. El 0 solo marca orden, pero no es una cifra en cifras. Por lo tanto, ¿cuántos productos hay en la tabla de multiplicar mesoamericana? Vamos a ver, hacerlo de verdad. Punto por punto, ¿no? Ya matamos los puntos. Punto por barra. Matamos las barras. Barra por barra. ¿Qué más? Barra por punto. Ya tenemos aquí punto por barra, lo mismo que barra. A ver, ¿qué más? Barra por barra. Ahí está. No, el 0 no es, se incluye el producto. El 0 solo salta de orden. Y un producto básico. Ya el 0 implica un salto de orden. ¿Ya no hay más? ¿Ya no más? Nada más. 3 productos en el sistema mesoamericano. Vamos a resolverlo. Punto por punto igual a. Punto. Igual a punto. Punto por barra igual a. Punto, punto y barra. Punto por barra, ¿a qué es igual? Barra. ¿A barra? Ah, sí, porque son tres. Uno por una barra. Sí. Y barra, barra. ¿Y barra por barra? Dos barras. No, esto es 10. Barra. Aquí entramos ya en sintaxis. Dos barras. De la escritura de. Ah, ya tiene truco. Barra por barra. Barra por barra, ¿el número cuánto es? Podemos pensar por números decimales. 25. 25. ¿Cómo se escribe un 25 en el sistema mesoamericano? Dos barras. Tres barras. No. Tres barras, 15. No. Este, tres, dos. Dos barras de. Un punto barra. Punto barra. Separados. Un punto y una barra separados. Sí. Sí. Punto arriba, barro abajo. Esto es 1 por 20 más 5 por 1. 25. Por lo tanto, los tres productos de las matemáticas mesoamericanas son punto por punto, punto por barra, barra,
y barra por barra, punto arriba y barra abajo. Sabiéndote esto, estas tres cositas, puedes multiplicar, dividir y hacer todo lo demás. La, por difícil, integrales puedes hacer. Con esta, porque simplemente no hay nada más con qué hacer. Son los números que manejamos. Luego, el sistema de multiplicar, el sistema de cálculo, sobre todo el cálculo básico, mesoamericano, se resolvía por nada. El niño no solo aprendía a hacer los números el primer día, sino que el primer día también aprendía a calcular. ¿Esto es producto de qué? ¿Qué es lo que permite esta economía tan grande de esfuerzo de comprensión? De simplificación. De la simplificación de la expresión de la cantidad. Sí, sí, sí. En matemáticas sabemos que mientras más simple la expresión de la cantidad, más elevado el concepto. Porque facilita todo lo demás. Así que no se trata de un sistema primitivo de punto y barra. Se trata de un sistema sumamente analizado del punto y barra. Un sistema que durante mucho tiempo lo ha analizado, hasta lograr combinar las ventajas de tener una representación gráfica del número. Una representación completamente evidente del número. Porque un punto es uno y eso no. No hay que memorizar nada para saberlo. Y una barra, una vez que te dicen que vale 5, ya no quita la despiste. Dime, sí. Nada más que el lenguaje matemático más simplificado sería el lenguaje binario. Y todavía es menor, todavía el así es. Que el lenguaje. El código binario es la forma más simple. Eso ya se calculó desde la media y ya se empezó a hablar del código binario. Solo que tiene un problema. ¿Cuál es el problema del código binario? Que para representarlo, a ver, entender. Esto es 1, ¿verdad? En código binario, esto es 2. Ya ocupa 2 espacios. Sí. Esto es 3. 8 bits. 4 es esto. ¿No? 5, vamos a ir hasta el 7. O el 8. 5 es esto. 6, 7 y 8 ya me involucra 4 espacios. En otra palabra, llego al 8 y ya voy con 4 espacios. Para poner el número 20, el número 100, necesito un chorizo así de papel. Por lo tanto, la numeración binaria solo es práctica con máquinas. Adelante y pónganse cómodos, por favor. Para poner julio son como... Oye, sí, ya no hay por ahí. Aquí quedan unas cuantas, por si quieren acercar. Para escribir las palabras son incontables. Unos y ceros, pero un montón, un poco. Es decir, la numeración binaria o la representación binaria del número solo se puede hacer con máquinas. Claro, las máquinas trabajan con el flujo de electricidad y soporte, no entienden nada más, necesitan un binario. Pero, y a esto vamos, mientras más cantidad de cifras tienes, más económico sale el número. Eso no se nota al principio, pero se nota a medida que avanza la numeración. Les voy a poner un ejemplo. Con nuestro sistema decimal, nosotros necesitamos escribir la palabra 64, es decir, la cantidad 64 millones con cuántas unidades espaciales. 8 unidades espaciales. Pero la expresión 64 millones, la cantidad 64 millones, en un sistema bidecimal, ya te ahorra toda una unidad, se escribe así. Eso es 64 millones, es decir, 0 por 1, más 0 por 20, más 0 por 400, 0 por 8000, 0 por 160.000, 0 por 3.200.000, 1 por 64 millones. ¿Eh? Y si empiezo a entrar en números ya astronómicos, que son números extremadamente largos, o números cosmogónicos, los números cosmogónicos son de trillones y cuatrillones de unidades en Mesoamérica. Obviamente, el sistema será todavía más económico. A mi juicio, esto es lo que explica por qué, mientras que en el resto de la Tierra, desde hace unos 10.000 años se dio el paso del vigesimalismo al decimalismo. Nosotros somos decimales hoy. En Mesoamérica se resistieron a eso. Dijeron, no, yo me quedo con las veintenas. ¿Por qué? Porque es más cómodo calcular con números muy amplios. Por otro lado, hay otra cosa que les quiero mostrar. Digamos, el número 50 de romanos, si mal no me acuerdo, es una L, ¿verdad? Una L. Pero el número vamos a poner... 90. ¿Ah? 90. ¿Cómo es? 2015. Es una X. Y una C. Vamos a poner un número más bajito. 18. Ah, bueno. Es X. X5. 3. ¿Cuántos espacios tiene? 5. Sí, un número. 18 tiene 5 espacios, mientras que 50 tiene solo 1.
Esto es porque el sistema de numeración romano, como el egipcio, el griego, el hebreo, en todo lo que hubo en el viejo mundo, exceptuando el sumerio, por cierto, y todos los demás, incluso el chino, no se incorporó la noción de que el espacio tiene valor. En cambio, cuando yo digo 2015, yo no estoy diciendo 2015, estoy diciendo 5 por 1, 1 por 10, 0 por 100, 100 y 2 por millar. Y eso lo sintetizo en mi mente. Pero eso es lo que realmente vale en cada uno de esos espacios. Es decir, 10 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, etc. Dime. ¿Habrá un rango más superior de cultura cuando se toma en cuenta de parte de las matemáticas en el mundo el valor relativo y absoluto del número a contraste de los números romanos? Cuando se toma en cuenta el espacio del guarismo para el número. Sí, por supuesto, es un salto de orden. ¿Qué hicieron los hindúes? Tomaron los árabes y finalmente los europeos. ¿Qué hicieron? Dijeron, espérate. Esto no puede ser, esto no me permite. Para empezar, ¿cómo yo multiplico esto? ¿Cómo puedo hacer cálculos con esto? ¿Qué yo hago multiplicando L por X? ¿O L por B? Eso no significa nada. Es decir, vamos a ir a un sistema racional. Vamos a darle valor al orden, a la posición del número. Aunque no lo vea. Por ejemplo, este orden. Aquí yo puedo poner del 1 al 9. Y aquí también del 1 al 9. No tengo un signo específico para ese orden. Pero solo por la composición ya yo sé cuánto vale. Yo nunca me confundo. Yo sé que esto multiplica por 100 y esto por 10. Nunca me voy a confundir. Eso lo aprendemos en la escuela. Al incorporar la noción de estructura dentro de la cantidad, se dio un salto de orden que permitió la matemática moderna. Claro, hay una cuestión. En cuanto incorporas la noción de estructura, te surge el problema de qué pasa si en un orden dado yo no tengo cantidad. Por ejemplo, aquí en el orden de las centenas no tengo cantidad. Yo solo tengo 15 sobre 2000. Pero no me llega a una centena por orden. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo resuelvo el hecho de que en un orden dado no hay cantidad? Bueno, con un cero. Y para eso se inventa el signo de cero. Para representar la ausencia de cantidad en un orden dado. Si yo quiero escribirlo sin ceros, hago esto. Hago una tablita, la divido en partes y escribo 2, 1, 5. Y eso cualquiera lo entiende todavía. Es decir, el cero no es una cantidad por sí, solo indica que ahí no hay un multiplicador. ¿Qué estabas haciendo los sumerios, no? Los sumerios hicieron esto, un sistema estructural muy complejo. Por eso dicen que ellos descubrieron el cero, pero no es cierto. No, lo que hacía era dejar vacío. Sistema que estructural. Técnicamente podía ser un cero. Había que ser muy avanzado, había que estudiar mucho para entender el sistema sumerio, porque además ni siquiera era decimal o duodecimal, o no, era... ¿qué tal? O vigesimal, era 1260. 1260. Era realmente complejo, tan complejo que duró un poquito nomás, en la propia Sumeria desapareció y le dio el paso a un sistema de tipo romano. Más sencillo. Que se escribía con las letras, es lo que hoy llamamos números hebreos. ¿Sí? ¿El 1260 tiene que ver el cálculo matemático con la observación de los cielos? Sí, eran buenos astrónomos. 1260 es una forma de resolver el movimiento del cielo. Hay otra forma que es 1320, hay otra forma que es 1036, otra forma así. Hay varias maneras, son formas culturales. El cielo no te indica nada por sí mismo. El cielo no es número. Uno es el que divide las constelaciones, dice aquí va a haber 13, no, aquí va a haber 12, según la naturaleza del calendario que se usa. Y a partir de ahí se derivan las matemáticas. Un sistema que divide el cielo en 13 es vigesimal, un sistema que lo divide en 12 es duodecimal y pasa a duodecimal. Ahora bien, la misma noción de orden, el mismo adelanto que implicó pasar de esta forma de representación del número a esta forma, ese adelanto consistió en dotar al número de estructura, una estructura. No es amorfo, no es que yo acumule ahí hasta que cumpla la cantidad, no. Hay una estructura de orden. Ese mismo salto de orden se dio en Anagua, pero no con la cantidad total, sino con la cifra. La cifra mesoamericana tiene estructura. La cifra anahuaca, por decirlo correctamente, tiene estructura, como pueden ver. En este caso, que es la estructura más compleja, tiene una estructura en 5 columnas, en 4 columnas y 4 líneas, barras, como quieran llamar. Una estructura reticular de 4x4. Y sobre esa estructura se basa el cálculo mesoamericano. Ahora bien, ¿alguna cuestión hasta aquí? Estamos introduciendo nomás a la numeración. ¿Algún comentario o pregunta?
La cosa es bastante intensa, ¿cómo ven? Sí. A mí me queda un poco duda del cero. ¿Cómo funciona la matemática? Hay el cero en las matemáticas de la mesicena. Hay dos ceros en Mesoamérica. Para entenderlo, yo les voy a pedir que alguien me mencione cuáles son nuestras cifras, incluyendo el cero. ¿Cómo nuestras cifras? Nuestras cifras cardinales, incluyendo el cero. Uno, dos, cero. A ver quién me cuenta las cifras cardinales. 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora dime eso mismo, incluyendo el 0, pero con ordinales. Primero, segundo. No, empezaste por el 1, yo quiero que empieces por el 0. El 0 no lo usamos, ¿no? Nuestra cultura no tiene 0 ordinal. La cultura mesoamericana sí tiene 0 ordinal, además del 0 cardinal. El 0 cardinal se representaba así: un corte de caracol. Los mayas lo utilizaron así, los mexicas lo hacían así, mientras que el cero ordinal, que significa orden o rango, se hacía con una flor. Los mayas, digamos, hacían la flor así, y los mexicas hacían la roseta muy abigarrada, pero una florecita reconocible. Eso es el cero ordinal. Entonces se dan cuenta de por qué existen dos ceros en Mesoamérica. ¿Para qué sirve un cero ordinal? Para lo común, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros no lo tenemos? Si nosotros tenemos buenas matemáticas, ¿por qué carecemos de esa noción que simplificaría ciertas cosas? Probablemente no existe el concepto como tal, pero la función del cero, la función, la función relativa, la función, obviamente, es obvio, ¿no? La función, lo que necesita es la palabra ni el signo específico. Lo que genera ambigüedad por un lado, pero ya aprendimos mecánicamente a hacerlo y resolvemos la cosa. Pero ¿por qué nuestra cultura no ha generado, por lo menos a nivel popular, a nivel matemático sí existe el signo, pero a nivel popular no existe? ¿Por qué? Porque nuestra cultura no basa su astronomía, su calendario, su matemática, no la basa en teoría de conjunto. Sabemos la teoría de conjunto, la estudiamos en la escuela, pero no nos basamos ahí, casi no lo usamos. En cambio, el calendario mesoamericano era la expresión más plena de teoría de conjunto. Así. Si es todo para acá, entonces todo para acá, entonces tú vienes para acá, este es mi único, este es así. Ese tipo de cosas. Para entender calendario uno tiene que saber disponer conjuntos de cosas. Lo más elemental, 1320. Si no manejas 1320 no llegas al 260. Si no manejas 260, 365 no llegas al concepto de cargador y entonces no sales con el 52. Y así sucesivamente. Una cultura que desde el primer momento, de la época olmeca, necesitó el símbolo para manejar teoría de conjuntos, obviamente va a generar un cero ordinal. Por lo tanto, a través del signo matemático podemos entender parte de la historia, aunque no haya quedado en las crónicas, aunque no haya quedado en las fuentes. Si tú ves un hueso en la tierra, no importa que no esté el resto del dinosaurio, tú dices, ¿sabes qué? Por aquí pasó un dinosaurio. No quedó en las fuentes porque el cronista español no entendía el concepto. Cuando yo Colón apenas estaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pónganse cómodo, por favor, adelante. Entonces no pudo transcribir algo que no entendía. Oye, vamos a jalar sillas, ¿no? ¿De algún lugar? Aquí hay dos. ¿De aquí? Aquí hay dos. Aquí hay dos y ahí hay otra. Aquí hay otra. Los que quieran adelantarse para acá, por favor. Aquí una silla de lo más comodona. Entonces, un poquito de matemáticas. Por ahora estamos en mero repaso, no hemos entrado propiamente a lo que son matemáticas de Anáhuac. Estamos simplemente razonando. Observen una cosa, se lo voy a confesar por mí. Yo empecé a entender algo de matemáticas, lo poco que entiendo, a través de las matemáticas mesoamericanas. Porque las que me enseñaron en la escuela, la verdad es que me parecían caprichos. Pero cuando tuve que empezar a ver qué cosa es número, qué cosa es orden, qué cosa es magnitud, todo eso, para entender la antropología, ahí fue que me dijo, oye, qué útil es esto para mi propia numeración decimal. A mí me parece que las matemáticas de palitos y bolitas serían muy útiles en las escuelas. También tengo esta experiencia, fue con, yo creo que cientos de niños en Veracruz. La experiencia es la siguiente. Ya saben que los niños, por lo general, no les gustan mucho las matemáticas. Niños en primaria y eso. Entonces fui con esta idea, oye, no, vamos a olvidar las matemáticas y de todo eso. Hoy es el día de jugar y vamos a jugar con ramitas y corcholatas. Vamos a jugar con eso. Y los niños entendieron matemáticas, pero rápidamente. Pero bien, para ustedes que acaban de llegar, mural teotihuacano que muestra qué cosa, a ver, esto es repaso.
un maestro matemático. Profesor y alumno, y el profesor que está enseñando. Que 10 puntitos son dos rayas. Que 10 puntitos son dos rayas, así de simple. Es una cosa que parece tan elemental, pero tiene su cosa. Aquí vemos otro concepto de estas matemáticas. No solo tiene una forma de representarla, una forma estructural de representar la cifra, lo cual es una adquisición con respecto a nuestro propio sistema. Por ejemplo, esta cifra, digamos, ¿cuál es? 7. Nosotros representamos el 7 con 3 rayas. Eso no tiene noción estructural ni nos sirve matemáticamente. Eso hay que aprenderlo de memoria y entonces lo pueden usar. Por eso nosotros multiplicamos con cantidades. Pero un mesoamericano no necesitaba siquiera saber cuál es la cantidad para poder manejar esos números. Digamos que hay un mesoamericano que hubiera tan tonto que no supiera que esto es un 7. De todas maneras, basta con saber que esto es un punto y esto es una barra. Y por mera enunciación literaria del número, ya yo puedo multiplicar, dividir y hacer lo que me dé la gana. Sé que punto por punto, punto, punto por barra, y barra por barra, punto arriba, barra. Con eso ya lo tengo todo en matemáticas. Ahí hay como... ¿Ah? Ese primer número fue como 400.000 y cacho. ¿Sí lo viste, no? Sí, sí. Es un número muy largo. Aquí lo que les quiero mostrar es esto. Tiene un 0 abajo, ¿te fijas? Sí, 0 unidad. Esto, digamos que se multiplica de cierta manera, solo voy a llegar hasta acá. 0 por 1, 7 por 20, etc. ¿Bien? No quiero seguir por ahora ahí. Solo les quiero decir que estos números, además de tener estructura interna, tienen estructura de conjunto. Y estos dos elementos son los que le dan su genialidad a las matemáticas mesoamericanas, que extrañamente, y hasta donde se sabe, solo se usan para calendario y astronomía. Sin embargo, la falta de evidencia, esto es un axioma antropológico básico, la falta de evidencia no es evidencia de ausencia. Luego, que no encontremos la libreta donde el arquitecto dijo, oye, déjame diseñar esta pirámide y poner los números porque si no se me va a caer. Que no encontremos la libreta no significa que no existiera arquitecto, porque ahí está la pirámide. ¿Eh? Así que sin duda las matemáticas se usan para un montón de cosas. Hay un cronista, de hecho, que dice lo siguiente. Las cifras y el cero se podían sustituir por los signos del calendario. Entonces, no es casual que ustedes vean 19 signos específicos y al terminar, una flor o cero ordinal. Eso no es casual. ¿Qué nos está diciendo esa piedra con ese anillo? Nos está hablando de un concepto matemático esencial. Esa ordenación y esa flor al final es lo que nos permite usar la veintena para hacer cálculo calendárico avanzado. Pero ese cronista dice, también usaban esos signos para otras cosas, por ejemplo, para paginar un códice. Es decir, la página conejo es la página 8, por poner un ejemplo. Luego hay que tener ojo, no sea que en las fuentes aparezcan números ya desvinculados del calendario y uno los esté interpretando como calendarios. Con eso hay que estar al tanto, porque el cronista dice, se usaban para muchas cosas, no solo para el calendario. Ah, ¿estos códices de qué cultura son? Se identifica, ¿verdad? Son hermosos. A ver, vamos a leer una cantidad. Vamos a leer una cantidad. Está buena, mira. Es que no me quiero meter. Mira, esta me va a obligar a una excepción que tiene los números en este tipo de cuentas. Okay. Tienen una excepción y no me quiero meter ahí porque si apenas estaba empezando, ¿qué tal? Ponte con vos. Ah, vamos a leer esta cantidad. ¿Cuántas unidades hay? 17. ¿Cuántas veintenas? 8. ¿Qué número es? 177. A ver, 177. Muy sencillo. 8 por 20. ¿Cómo se diría esto en náhuatl? Se lo voy a traducir al español. Se diría 720 y 117. Así de simple, se diría como en español, el mismo concepto de orden. Por lo tanto, para nosotros es complicado porque pensamos y nos enunciamos en decenas. Pero para un mesoamericano que se enunciaba en veintena, tal como lo digo, así vale y así lo veo. Chico cuali y todo lo demás. Ahora no, es chicuay. Chicuali on. A ver, 7. ¿Sí? Castolión. Ahora bien, hay otra cosa. ¿Distingue la diferencia de número? De color, mejor dicho. Sí. ¿Qué representa esto?
Negativo y positivo. Exacto. En este caso en particular, de hecho, se trata de números que faltan para llegar a esta cantidad. Por lo tanto, la resta en Mesoamérica, en Anáhuac, no se hacía poniendo los números con la misma tinta y un signo de resta, sino escribiendo el sustraendo, no, minuendo o sustraendo, el sustraendo en rojo. Rojo. Este es el origen de la noción anahuaca de saldo rojo, que por alguna razón que yo no sé por qué coincide con la noción europea de saldo rojo. ¿Desde dónde viene eso? Pero este también es origen de un dicho muy común en Mesoamérica. ¿Hay que se acuerda de ese dicho? La tinta roja, la tinta negra. Tinta roja y negra quería decir matemática. Por lo tanto, calendario, astronomía, luego sabiduría. Así que Intlilintlapali, el sabio. El que sabe manejar esto. Que sabe manejar números positivos y negativos, pues ya tiene una noción. Yo me imagino que el que sabe manejar matemáticas es el máximo sabio. Me imagino. Se le llamaba Tonalpoque, es el calculador de tonales, porque por encima de las matemáticas, la ciencia no era la matemática. No va a encontrar una palabra en agua o maya para decir matemáticas, pero va a encontrar 40 palabras para decir calendárica. La ciencia era la calendárica, es una cosa impresionante. Las matemáticas, lo que hoy llamamos matemáticas, estaban al servicio de... Sí, porque Tonalpoque significa la palabra tonal y no existe una palabra específica para designar solamente al matemático. Tonal, y el tonal es una fecha. Calculador de fechas, el matemático. Así que la matemática era una disciplina científica, no una ciencia subordinada a la verdadera ciencia que era la tonálica, la calendárica. Bien. Aquí hay tantas otras cosas impresionantes. ¿Es el Dresden? ¿El París? Esto es, los dos son de Dresden. Sí. ¿El Dresden, no? Sí, fíjense, por ejemplo, ya esto es adelantándonos, porque quiero dedicar una lección al uso de, ¿cómo se llaman los signos que ordenan las cantidades? El signo de más, el de menos, el de igual, guarismo, menor que más, ¿eh? Los guarismos son propiamente las cifras, digamos. Pero esos signos son, tienen dos nombres, operadores matemáticos generalmente se les llama. Esos operadores también aparecen acá, aparecen una veintena de operadores, de los cuales hay descifrados como tres o cuatro nomás. Esto se lo digo por si, porque si alguno de ustedes tiene cabeza para la matemática, cosa que me falta a mí, capaz que pueda hacer una tesis sobre eso y sería importante. Se ha descifrado que, por ejemplo, este es el signo de total. Igual. Tiene la cifra dentro de un saquito o de un círculo simplemente, y eso es signo de total. Si en vez de ser un simple círculo o un saquito, es una serpentita que se mueve la cola, muy rudimentaria, eso significa total cíclico. Es no simplemente un total neto y ya, sino que eso cíclicamente se va a acumular ese total. O sea, eso está descifrado, o sea, ya. ¿Esta operación, este es un tonal? Tonal sí. Es, ves aquí, esto es un tonal, esto no es un número matemático. Este es el tonal 13 algo que no distingo ese algo. Esto es un número de una veintena. Es decir, veintena tal, día tal de la veintena tal es el tonal más cual. Y esto fue así porque hubo tantos días transcurridos desde un punto inicial, o más bien desde abajo, desde un punto inicial. Esto es un cero. Sí. El cero se hacía con muchas variantes, incluyendo el caracolito, incluyendo esto, por ejemplo, que son dos caracolitos. Correctado, era ornamental, ¿sí? Mira, hace rato explicabas que números rojos significaban los números de saldo rojo. ¿Por qué se encuentra el tonal acompañado de número rojo? Ah, no, ya eso es aparte. Ya eso es muy aparte. Sí, ya eso es muy aparte. Un tonal no es ni positivo ni negativo. No, pues no. Un tonal se complementa con su signo. Eso es muy aparte. Es otra cosa investigar si hay una sistematicidad detrás de ese cambio de color en los tonales o es simplemente adorno, porque también eso valía. En estos códices hay mucha caligráfica. A tal punto, por ejemplo, que si el tranquilo, digamos que esta sea la sílaba para acá, y el tranquilo lo escribía así. Si vuelve a salir K por acá, lo escribe de otra manera. Y en el caso de acá tenían casi 20 signos diferentes, pero no es la misma acá. Es decir, hay mucha caligrafía. Eso es otra cosa a distinguir. Lo que es el dato neto del dato caligráfico. El dato numérico, digo, del dato caligráfico. Sin embargo, no estoy descartando que en el caso de un tonal en el rojo implique una resta de tonales. ¿Eh? Eso no lo estoy descartando. Tendría que estudiar el caso específico, ¿no?, para saber. Tenemos aquí códices de qué... La U, ¿no? De qué origen estos dos. Se nota por el estilo. Mexica. Este es de los postecas. Este es de los postecas y este es el códice Costa. Estos son mixtecas. Mixtecas, estos dos códices. Estos códices muestran numeración de punto y barra.
así. En este caso no hay que leer 9 por 1 más 9 por 20 más 9 por 400, sino que son ciclos de a 9 separados, como decir semanas, una detrás de otra. Eso se sabe por la lectura general, y por el glifo que viene acompañado y demás. En este códice en particular ustedes están viendo la convivencia de numeración de barra y numeración de puro punto. Cuando vean numeración de puro punto, eso es una ostentación de arcaísmo dentro del códice. El códice está ostentando ser arcaico, ser sagrado, ser... ¿sí? En cambio, si es un códice de taquigráfico, un apunte hecho por alguien, un grafite en una pared, entonces no usaba puro punto, sino usaba el sistema de punto y barra. Es exactamente lo mismo que les mencioné cuando ven los capítulos de la Constitución escritos con números romanos. Eso es una ostentación del caído, ¿sí? ¿Hay alguna diferencia entre el punto negrito y el punto nada más donde está la circunferencia? ¿Perdón, relleno o no? No, se lee igual punto por punto. Esto es caligrafía, propiamente, pero en este caso ya no son cantidades. Estos son tonales. ¿Qué tonal es este? 9 viento, Quetzalcóatl. 9 viento. El nombre de Quetzalcóatl en esa época. Sí, el nombre de. El equivalente sea acá, digamos, en esa época. ¿Y este tonal? 7 casa. Y así sucesivamente. Hay que distinguir entonces, probablemente el escriba lo hizo para distinguir cantidades netas de ciclos o de días dentro de un ciclo. Ahora bien, en este caso ven lo mismo, ya aquí como no hay tonales, pues el escriba directamente hace un circulito. No se detuvo a rellenar la expresión. Y van a lo mismo, son cantidades de novenas. Lo que acá. Esto lo van a encontrar en todos lados, déjame ver si... Ah, sí, mira, aquí les puse una estela mexica. Mexica. ¿Qué fecha contiene? 8 cañas. Inauguración del templo mayor. Piénsenlo bien. Aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. Observen jeroglífico. ¿Qué es? Esto es jeroglífico de año. ¿Y esto? Caña. Estas no. Llamas que vemos arriba. Ah, fuego nuevo. ¿Cuándo se iniciaba el ciclo de fuego nuevo? Dos cañas. En dos cañas. Dos cañas. Luego, no debe extrañarnos que haya un 2 junto a la caña. ¿Ves? Esto es ciclo dos cañas, porque el fuego nuevo se ajustaba a los ciclos dos cañas. ¿Vieron todas esas etapas una encima de otra? Eso tenía saltos de 52 años. Esos saltos terminaban en uno conejo, empezaban en dos cañas. Y aquí abajo, ¿qué vemos? Como dice el compañero, ¿qué número es? 8. Un 8. Escrito con el sistema de barra y punto. La barra está bien ornamentada. Es un atadito de 5 puntos, obviamente. Pero es una barra mexica. ¿Y qué nos está diciendo esto? Bueno, la glosa escrita ya en las crónicas, obviamente, que acompaña a la estela, dice, esto es nuestro octavo encendido de fuego nuevo. También, es decir, es una fecha compleja. Vemos inscripciones otomíes, hay muy pocas, pero en esas pocas aparece otra vez el número de punto y barra, con la característica de que los otomíes escribían el punto sobre la barra, mientras que los mexicas lo escribían debajo. Pero nada más en general. Sí, dime. Ese. Pero, también, ¿sí? También parece ser que el símbolo de hasta arriba no es el símbolo de las antenas de la mariposa. Símbolo de llama, hasta donde yo sé. Son llamas, fuego nuevo. Vas a encontrar muchos monumentos por este estilo, donde hay, digamos, juegos entre fechas. Por ejemplo, la Piedra de los Soles, vas a ver un juego de varias fechas, señalando justamente fuegos nuevos. ¿Qué número es este? 8. 9. Un 9, con el sistema de punto debajo de la barra. Y la escultura, la estela, ¿de dónde es? Eso, miren estas barbas. Esto es estilo nahua, pero no mexica, sino bastante anterior a lo mexica. El estilo de Tula, más o menos. El estilo de aquella época. Probablemente un 9 viento, yo no distingo bien el glifo acá arriba. Probablemente un 9 viento, que es el nombre de este personaje, el Balbón, antes del posclásico, es decir, todavía en el epiclásico, es decir, antes del siglo XI, después de Cristo. Sacerdote que sacó. Sí. Se lo pongo para que vean de nuevo. El sistema de barra no es privativo de los mayas. Es un sacerdote de Quetzalcóatl. Trae barra sí. Y trae gorro cónico de Quetzalcóatl. Sí, exacto, el gorro cónico. Y 9 viento, entonces debe ser 9 sí, viento. Sí, hombre, 9 viento, claro. Sí, mira el glifo ahí arriba. El glifo, 3 mexica de viento. Mucho antes. Que era con una curvita así. Sí. Que se llama hoy glifo ojo de dragón. Es como le llaman en plan. Ahora bien, los órdenes se podían representar mediante glifos. Los órdenes, no las cifras. Nosotros, por ejemplo,
¿De qué manera representamos el concepto de, oye, ¿por qué tú no te buscas una silla si hay varias? A ver, yo le voy a ayudar. Claro, por favor, sí. Gracias. Hay como 4 o 5 sillas aquí. 6. A ver, nosotros el concepto de 100. 100. ¿Cómo lo representamos? Mediante los dos ceros. El 1 solo multiplica esos dos ceros. Es decir, para nosotros dos órdenes de 0, ya eso es 100. Ahora bien, dos órdenes de conversión, eso es 100. Primero de 10, segundo de 100. Por lo tanto, nosotros no tenemos glifo específico para escribir 100, el orden 100. Nosotros tenemos glifo específico para el orden 10, que es un 0. Pero de ahí en adelante tenemos que acumular ceros. Los mesoamericanos encontraron la manera de representar la cantidad de ceros. Un solo cero se representaba mediante una bandera. Dos ceros, una pluma, un finito. Finito. Tres ceros. La cruz. La cruz en una bolsita, o la bolsita sola o la cruz sola. Un suborden, se llamaba comolot, o tecomolot. ¿Cómo está Rosita? Que ya ustedes ven que tiene entre nosotros, tendría 4 ceros, se representaba con una vasijita con puntitos. En otras palabras, los anahuacas encontraron la forma de representar no solo con un signo, no solo la cifra, sino también el orden. Y esto permitió ciertas facilidades en matemáticas, pero sobre todo les quiero decir, se usaba para representar cantidades redondas. Por ejemplo, cargas de tributo. Las cargas de tributo no se hacen, digamos. Si tú ves, voy a usarles un ejemplo concreto. Oye, ¿pueden encender un poco la luz ahí atrás? A ver cuál es. Sí, esa misma. Sí. Un ejemplo concreto. ¿Ves una manta? Bueno, el emblema de un atado de mantas. Y ves el pinito. ¿Verdad? ¿Cuántas mantas hay ahí? 400. 400 mantas. Y vemos, digamos, 4 dedos a cada lado. Esto es un caso concreto que estoy recordando de la tira de la peregrinación. 3.200. ¿Qué cantidad hay ahí? 3.200. No es 408. Es este por este. En otras palabras, el sistema de representación de órdenes, esta plumita me vale 2 ceros. Esta plumita, es decir, esto es igual que esto. El sistema de representación de órdenes mediante glifos específicos, glifos únicos, servía sobre todo para cantidades redondeadas de productos. No se usaba para la matemática. Para la matemática es más cómodo esto. Y para eficiencia contable. Imagínate cuando llegaban los tributos de todos los confines. Claro. Tenía que haber varios centenares de contables. Sí. Checando que cuántas cosas venían. Y no se van a poner puntos y barras. Esto se lo mencionamos pinito, en este dos caso. Pinitos, tres pinitos. Arqueología mexicana dice, esto se lee 408. No. 408 mantas de tributo. Está mal. Yo creo que se ha menospreciado, pero fuertemente, por varios órdenes, la cantidad de tributo que pagaban agua y por lo tanto su densidad del lugar. Esto lo puedes ver en el Códice Mendocino. Ahí vienen sí, todos esos símbolos. Sí. Los códices secundarios, hay varios, hay como 50 códices. Tiene jaguar, hachas de oro, miel, todo lo que traía. Sí, dijo, se cree que había más que se ha subestimado. De hecho, si tú excavas la cantidad de sitios, por ejemplo, había en Mesoamérica, en su momento de esplendor, había más sitios de cal y canto, de piedra, de cemento, que hoy. Había más que hoy. Pero eso contrasta con las inferencias que sacas de la lectura de los códices. La lectura de los códices de tributo dice habría 7 a 10 millones de personas. Pero si vas a los sitios, dice habría de 40 a 50 millones. ¿Es que se está leyendo mal los códices? ¿Se está leyendo mal las cantidades? Más chicas. Claro, se están disminuyendo por órdenes internos. Gracias, William. ¿Alguna cuestión? Hasta acá. Bueno, aquí les menciono algo que encontró un antropólogo hace poco, hace unos 10, 20 años, en una comunidad rural. Adelante y ponte cómodo. Este antropólogo encontró que las personas en el mercado hacían una cruz sobre la mano para calcular, y calculaban todavía por veintenas. Y en este caso, este espacio vale, multiplica por 1 y así sucesivamente. Luego, haces esa cruz y pones un granito de agua y eso te dice la cantidad. Vamos a... No, no es necesario que quites la luz. Sí. En muchos lugares de México hay el trueque. Bueno, les recomiendo que vayan a Cuetzalán, Puebla. Los domingos baja toda la gente de la sierra. Sí. Y ahí no hay dinero, no hay pesos. Ahí está el cambio.
y la mayoría hacen esa cuenta con la cruz de aquí. Yo también vi el o sin cruz, así como estoy yo empieza. ¿Cuánto eso? Sí. Te doy tanto. Es una maravilla. Te pongo un ejemplo. Es una maravilla. Ya sabemos que empezamos por acá. Amigos. Y terminamos, por supuesto, por acá. Empezarán, bueno. ¿Qué cantidad es esta? 20. No, es este. ¿Qué? Es una. 8.000. ¿Ya? A ver. ¿Empezamos por acá? Ah, no, no. Va pero, así. Pero no. Contra el reloj. Contra el calendario. ¿Qué cantidad es esta? ¿No? 400. ¿Y esta? 10. 410. 10. 10. 410. Ah, pues, claro. Y esta, digamos. 8410. Ah, la visa, ¿no? Digo, 840. 1600. 2010. 2010. Esto multiplica por 1, esto por 20, por 400 y por 8000. Exacto. ¿Cuánto? 40.410. 40.410. Puedes componer la cantidad que te dé la gana. ¿Hasta qué orden? Hasta 8.000 por 20. Hasta 160.000 menos 160.000, sí. Lo cual es muy práctico para mercado y demás, y ahí no pasa. Claro, si vas a hacer astronomía o calendárica, tú necesitas ya. Y eso es otro tema. ¿Les gusta esta cuestión? Los números son muy sabrosos de Mesoamérica, son muy fáciles de entender. A ver, sí, uy. Seguimos. Bueno, ya por alarde de caligráfico y demás, había poste como, había tranquilos que dividían la bandera, dividían hasta este signo, ¿no? Eso lo van a encontrar en código. Pero ya son cosas refinadas y sin un uso realmente práctico, ¿no? Por supuesto, mucho más sencillo escribir el sentir de otra manera que dividiendo un cuadro en una bolsa. Pero en otras palabras, había búsquedas plásticas detrás de la numeración. Otra cuestión con estos números es la siguiente. Tú puedes componer los números. Porque estás tratando con puntos y barras, no hay mucha manera de perderse. Entonces, no, los números no son tan rígidos como en nuestro caso, que tenemos que ponerlos en un orden dado para que se entienda. Podías jugar, a veces el número rodeaba la figura, a veces oblicuo, para arriba, para abajo, para los lados, y se entendía bien la expresión. ¿Sí ibas a decir algo? Sí. Ahí viene la crucecita, es 1, 20 a la 1, 20 a la 2, perdón. Sí, y 20 a la 3. Y 20 a la 4. Sí. 0, 1, 2 y 3. O todos los órdenes de conversión. Esta estela es una estela muy temprana. Es una de las más tempranas que se. Con contenido calendario. Una de las más antiguas de México. En esta estela ya encontramos no solo la noción de estructura de la cifra, sino la estructura de la cantidad. Esta estela es más de 1000 años anterior a la aparición de la noción de estructura de la cantidad en la India. Recuerden que en el viejo mundo nunca apareció la noción de estructura de la cifra, esa la desconocemos. Es tan desconocida para nosotros como la noción de cero ordinal. Para los que acaban de llegar, ¿qué cosa es cero ordinal? De orden, ¿no? No existe. Cero ordinal es un signo que nosotros no tenemos, que te permite poner un cero en los órdenes. Nosotros tenemos cero cardinal, pero no cero ordinal. Así que cuando veamos ceros en Mesoamérica, hay que tener mucho cuidado de si es ordinal o cardinal. Eso cambia un poco las cosas. Los ordinales obviamente son para la calendárica. Aquí ven otra estela olmeca tardía con escritura de órdenes, el mismo sistema. Y de paso con jeroglíficos, quiero decirles, ya esto es una información aparte, que la escritura olmeca todavía no está descifrada, pero sí se sabe que era fonética. Sí, no era una escritura jeroglífica. No representaba significado, representaba sonidos. Por lo tanto, el día que se descifre, vamos a saber cómo se hablaba el olmeca. Sonido por sonido. Y esto es muy útil, porque nos permite tener una perspectiva de la evolución de la lengua. Imagínate cómo descifra cómo se hablaba una lengua hace 2000 años, a menos que haya dejado representación. Luego, qué bueno que las escrituras mesoamericanas empezaron siendo fonéticas. Casi todas siguieron siendo fonéticas. Pocas de ellas dieron el paso a los jeroglíficos. Esto es para echar abajo otra idea que hay en la academia, ya saben que nos enseñan. Primero se representaba un perrito. Después hace el signo abstracto del perrito y ya es un jeroglífico. Y después finalmente ya los europeos consiguieron dividir eso en letras. Mentira, hombre. Es al revés. Las primeras escrituras son fonéticas desde el paleolítico.
ahora ya se ha demostrado que hay escritura de hace 15.000 años fonética. Y últimamente, ya a través de Internet, estamos dando el paso a la jeroglífica. ¿Ok? Bueno. Y aquí entramos en el paso de la escritura numérica a la calendarica. Estos ya son dos fechas, son expresiones de fechas. Esta es muy antigua, ¿no? Esta es antigua. Esta es una de las más antiguas. Esta tuya de Tuxtla es todavía olmeca, agarra lo último de lo olmeca, pero ya esto es maya clásico. Digamos que es 600 años después de esto. Esto es 1300 años después de esto. ¿Este sería como un ejeca o por qué ese tipo? Sí, es un ejeca primitivo. Sí. Ellos lo representaban, los olmecas, a la ejeca con pico de pato grueso. No así como el piquito de colibrí de los mexicas. ¿Nota algo extraño en esta lámina? Hay una cantidad ordinal tan enorme, que abarca millones de millones de millones. ¿No la sacamos por ahí? Podríamos hacerlo, pero imagínense ustedes, 13 por, vamos a suponer que fuera 1 por, para complicarlo, ¿no? 1 por 1, 1 por 20, 1 por 400, síganme. 1 por 8.000, 1 por 160.000, 3.200.000. 64 millones. Sí. 64 por 20, rápido, quiero verlo. ¿Quieres todo ahora yo? ¿Para qué te metes? 1.280 millones, seguimos. Ahí nada más. Por 20. 128 por 2, ya estamos en. Una brutalidad. Una brutalidad, eso es lo interesante, una brutalidad. 128 por 2, ¿cuánto es? ¿En serio? 256. Así que estamos en 25 mil millones. Por 20. 500 mil millones. 500 mil millones. ¿Este? Ya el billón, ¿no? Ya pasamos del billón. Sí, ya pasamos. El billón ahí, más o menos. Estos 500 mil por 10, ¿cuántos son? 5 billones por uno más, 50 billones. A ver, en fin. Hay cantidades que llegan hasta 28 mil cuatrillones. ¿Las trajiste? No, no la traje, pero sí les quiero decir que los órdenes son enormes, ¿sí? Pero aquí estos son órdenes rojos, ¿no? O sea, para abajo, ¿no? Esto quiere decir tiempo pasado hasta aquí, hasta esta fecha. Que es, por más razones, 4... ¿Cómo se llama esta fecha? 4A... Jau, 8... Kunku, es decir, tonal 4 Jau, octavo día de la veintena llamada Kunku. Eso excede por... la edad del universo oficial. Sí, hombre. Pero por ampliamente, rato. Ampliamente, pero claro. Sí, sí, sí. De hecho, la cuenta más larga del universo cabría 2 trillones de veces. Bueno, la edad que se le da hoy. Porque es muy probable que la cosmología en el futuro cambie y abarque más. A partir de la tontera esa, sí, del Big Bang. Sí, hay un límite perceptual que estamos interpretando como un límite físico del universo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que diga el futuro? Ahí está, y le puse el caso de la diferencia entre números racionales. Estos son números estrictamente racionales. Es el menos. ¿Ves? Esta es escritura racional del número. Lo más racional no puede ser. Incorporar este concepto de estructura, tanto para la cantidad como para la cifra, más racional no puede ser. En cambio, aquí encontramos una escritura que no es racional, que se permite varias, varios juegos. Varios, hay varias maneras de hacerla. Por ejemplo, esta carga, ¿cuánto dice? Son chiles, nada más. Son chiles, son atados de chiles, ¿no? En petróleo. Chiles secos. 400 bultos de chiles secos. Pero en este caso, 800 bultos de chiles secos. Y calculo porque le dio la gana, en vez de poner un 800 encima del atado de chiles, puso dos atados de chiles. ¿Sabes lo que quiso? Claro, pero acá, por ejemplo, en vez de ponerte 4 mantas de A20, te ponen una sola manta con 4 A20. Esa es la plasticidad de la estructura. Vamos a decir náhuatl del número. Aunque era entendido en toda Mesoamérica, los tributos eran de todos lados y llegaban a todos lados. ¿Sí? Era, es una escritura ecléctica, pero por ahora vamos a decirle náhuatl porque aparecen documentos mexicas. ¿Y esas son las poblaciones tributarias? Los lugares. Sí, por ejemplo, ¿qué lugar es este? ¿20 por eso? No, eso no es número, eso es fonético. Ah, Tosh. Exacto, eso es Toshpan. Toshpan. Eso. Es un cerro, ¿no? Y de cerro. Sí, o sea que de Tuxpan mandaron todas esas mantas. La verdad yo no distingo lo que dice ahí, pero ahí debe decir el número, el nombre, digo, es un coleando. Es un arenal. ¿Esto? Ah, sí, no sé qué. A
Papantla. ¿Cómo se escribe? Mira, Tlaculo tenía varias opciones: pintar dos banderas, dos pantlis. Uh-huh. Y si las une, por supuesto, no va a decir pantri, pantri, va a decir papán o regla, tla, en este caso, porque ya se sabe que es un locativo, porque es un lugar. Así que el tla viene automático, el tla no hay que representar. Ahora bien, ¿qué prefiere el tlaculo? Hacer una sola banderita con dos lazos, con dos moñitos. Es un papán, ¿sí? Yo pienso que ahí puso los dos votos porque hace referencia al diferente tipo de chile, lo mismo que las mantas. Puede ser diferente, sí, en fin. Hay mucha flexibilidad en esta forma de escribir el número, no hay pérdida. O se lo tepen, ya es lo mismo. Pero lo importante es que eran chiles. Sí, no se pierde. Por ejemplo, aquí tenemos ciertas mantas en cantidad de 400 que son más ricas. Sí, así es. En cambio, las mantas más pobres en cantidad de cuánto? De 4 por 400. 1600, sí, y en este caso son 1600. Sí, así es. Hay una corriente antropológica que dice: no, es que estas son mantas que miden 1 por tanto y estas miden 4 por tanto. Yo no creo que sea así, porque hay algunas que llegan a tener decenas de deditos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una manta de qué tamaño? ¿No? Mandaban sí. Uniformes completos, ¿eh? Sí, en estos casos son unidad, pues no vemos un número asociado, es unidad de uniformes de órdenes. No, perdona, ¿por qué 600 de este lado? Ah, porque son 1600. Ah, 1600. Además, sabemos que los deditos, que equivalen a puntitos pero en forma caligráfica, eran multiplicadores porque a veces el cronista pone la glosa arriba. Esto es tanto, pone la cantidad en español. ¿Por eso sabemos, sí? En los uniformes, ¿cuál sería el numeral? Es decir, la cantidad, ¿en dónde lo tiene? No lo trae ahí. ¿Lo tienes? O quizás abajo, ¿no? Es decir, no, me pagan todo esto, además un traje de este tipo y lo de tu la riqueza de ese traje. Pues han dado dos trajes. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de estos casos. ¿Qué dice ahí? No, la verdad es que estoy... ¿Qué dice ahí? Los... Dos mil y... Los mil... Los... Es un artículo. Los mil... No se ve. Los 1200 cargadores. ¿Por qué sabemos que son los 1200 cargadores? Bueno, hay un cargador. ¿Y encima qué tenemos? También menos. Tenemos 3 por 400. Así. No hay duda ninguna de que los nahuas, los mexicas, tenían un sistema de órdenes, un sistema de multiplicación. Solo también menos. 3 por 1, 400 por 1. No es necesario poner un cero en el medio porque el info ya te vale 2 ceros. Los también me del pinón, dice. Sí, cargador de pinón, una cosa así. Sí, de harina. Ahora bien, ahí no van a escribir lo completo, lo escribí a la mitad, ¿no? El 400, o sea, como 5. No, esto es una plumita. Sí, es solo el estilo de ese códice que te Petlaufo escribe así, las banderitas las hace así. El 400. Solo el estilo. En este caso, ¿qué cantidad hay? 60. Y así sucesivamente. Obvio que este multiplica esto, es un multiplicador. Esto es para deshacer esta imagen que tiene la academia de que no existía número de órdenes entre los nahuas. En la academia esto se lee 403, no importa que la glosa diga 1200. Así de rígido está siendo el enfoque académico. Hay que denunciarlo porque es que las cosas están más que claras. Se sobreentiende que los mexicas no llegaron al nivel de los mayas, por lo tanto, no sabían contar. Es una tontería. No estamos hablando de mexicas y mayas, estamos hablando de mesoamericanos, herederos de los olmecas, todos. ¿Sí? Este de hasta acá, de los puntitos, el primero. Ajá. El cargador, la de abajo, 300. ¿Ese qué es? Bueno, por supuesto, la barra te empata los puntos de los extremos, sí, sí, la barra vale 5. Uh-huh. Pero el tranquilo se dio el lujo de escribir cada punto. Obviamente pudo haberlo dejado la barra. De hecho, después les voy a traer unos códices mexicas, por ejemplo, que se resuelve de esta manera, así. Esto vale un 10, esto vale un 15 por 20. ¿Cuánto es? 300. 300. No se ven 300 cargadores. Cargadores, de, etcétera, de lo que diga ahí. ¿A dónde voy? Era un uso muy racional de la numeración. Los mayas, en particular, solo los mayas, llegaron al extremo de representar cada cifra con una cabeza. Y esta numeración es muy complicada. Se llama numeración de cabeza. Y la verdad yo no me he aprendido, digamos que me da trabajo interpretar un número aquí. Lo que sí se ha podido demostrar es que esta numeración incluye un principio decimal, no solo vigesimal. Esto se sabe porque a partir de 10 tiene un huesito abajo, la mandíbula. Por lo tanto, hay un corte en el 10. Y a partir de ahí todo se formaba con el elemento del 10, que es la cabeza del dios de la muerte, más la cifra correspondiente del 1 al 9.
En otras palabras, la numeración decimal mesoamericana no desconoció el principio de orden. La numeración vigesimal no desconoció la decimal. ¿Okay? Esto es algo poco estudiado y es necesario tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? No estoy contando. ¿Va bien? Sí, está bien. Ok, vamos a empezar ya con los nombres. Un poquito de náhuatl. A ver, el cero se dice. ¿Qué quiere decir apuali? 50. ¿Apuali? No. Sin cuenta o sin cantidad. A es no. ¿Cuali? Cantidad. Como tonal cuali o tonal powali es lo mismo. ¿Qué quiere decir tonal cuali? Contador de tonales. Así que si no hay cuenta, eso es cero. Se lee apuali y se escribe como un caracolito cortado. Esquema. Oye, ¿hay una coincidencia entre la A de nuestro lenguaje con la A de...? Sí, de hecho, el negativo es A con un saltillo. Okay. Y también se puede decir A-mo. No sé si es convergencia o si hay una raíz lingüística. Habría que estudiar un poco más eso. Las cifras, entonces, se dicen C, Ome, Yei, Nawi, Chiquase, Ome, Chiquase, Matlatli 11. Todas las palabras son siempre llanas. Matlatli 11. Matlatli Omome. Matlatli Omome. Matlatli Omome. Onawi. Castoli. Castoli 11. Castoli Omome. Castoli Omome. Y Castoli Onawi. Aquí encontramos algunas reglas que ya son de pronunciación. Quiero decirles algo. Estos son los números en náhuatl clásico. Si en náhuatl hablaban los mexicas, tal como quedó en los documentos mexicas, lo pueden encontrar por lo siguiente. Afortunadamente quedó una cantidad de diccionarios y de gramática del siglo XVI que es impresionante. Quiero decirles algo. Hubo gramática y hubo diccionario de náhuatl mucho antes que lo hubiera de francés. Así. Mucho, porque los españoles le dieron más importancia al náhuatl que al español. De hecho, el náhuatl fue elegido como lengua de evangelización. Así. Y los españoles se encargaron de llevar el náhuatl hasta Filipinas. Nada de que despreciara la lengua, para nada. Lo primero que hicieron los españoles fue aprender el náhuatl porque se dieron cuenta que es práctica para ciertas cosas. En esa época no había prejuicios como ocurrió después. Quiero decirles también lo siguiente, en náhuatl clásico las cifras se pronuncian de cierta manera. Después de 5 siglos de aculturación cristiana se pueden imaginar que eso ha cambiado un poco. Sobre todo porque los números vigesimales tienden a dejar de pronunciarse. Entonces yo soy testigo de esto. Cuando le preguntas a una persona en un mercado, digamos allá donde tú dices, ¿cómo se pronuncia el número tal? Primero lo piensa en español y después lo traduce en náhuatl, en su mente. Y si uno no está atento, uno se va con la finta de, se pronuncia así. Les pongo un caso concreto. En ciertas comunidades el número 15 se pronuncia en este momento. Matlatli Iwan Castol. Iwan Macuini. ¿Qué quiere decir Matlatli Iwan Macuini? 10 más 5. Pero en español. Pero en español. ¿Ves? Eso es una composición española moderna. Por supuesto que así no lo es. Porque el número, la cantidad 15, tenía nombre propio, Castol. Entonces, ¿qué pasa? Al perderse los nombres de los órdenes y de los subórdenes superiores a 10, puesto que ya no se usa la veintena, se empiezan a sustituir por traducciones mentales que hace el informante del español. Eso a mí me consta. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a un informante de Amatlán, ¿cómo se dice el 11? Te dice, Matlatli Iwan C. Pero si tú lo sigues y vas al mercado, cuando él dice 11 pesos, no dice Matlatli Iwan C. Eso lo dice 11. Y tú dices, bueno, lo está diciendo en español, resulta que no, está componiendo el on con el C. On es un ligativo que quiere decir simplemente la cantidad. Y C quiere decir 1, es decir, 1 por encima de. Al 12, ese informante le va a llamar Omomi. Omomi. Pero si tú le preguntas cómo se dice 12 pesos, te va a decir Matlatli Iwan Omi Tomi. Así que, ojo con eso, cuando vayan a los lugares y demás, recuerden que estás hablando con una persona que ya te está traduciendo desde el primer momento porque tú eres un foreño. Así que hay que aprender a escuchar callado la boca sin interesarse mucho y ahí sí pescas la pronunciación original de la lengua. Quiero decirles además que el náhuatl tenía, cuando llegaron los españoles, tenía 4 grandes regiones dialectales que eran la de hacia el Océano Pacífico,
Golfo de México, norte y centro, no había región sur. Y les voy a poner un ejemplo de cómo se pronunciaba. Este es el centro, hacia el norte, 1, 2, 3, 4, correcto. En el centro se pronunciaba Tlatoa. ¿Qué quiere decir Tlatoa? Hablar. Hablar. En el norte se decía, hacia el norte se decía Tlactoa. Hacia la costa de Veracruz se decía Tlactoa. Se pronunciaba, mejor dicho. Y hacia la costa del Pacífico la tendencia era omitir Tlactoa. En la actualidad, por alguna razón que yo no conozco, pero que está muy claramente demarcada en el mapa, la variedad de la costa del Golfo está introduciéndose en la zona centro. Por eso vas a encontrar en los calculis y demás grupos mexicas de acá del centro que se dice Tlactoa, con J. Yo sospecho que la razón es la siguiente. Vinieron algunos antropólogos norteamericanos a hacer investigación de la lengua. Se fueron al norte, se llevaron la H con que se escribe este sonido, el salto, que en español simplemente H es muda, pero allá la tradujeron como J. Y después tradujeron esos libros al español ya con la J, porque yo los vi, esos diccionarios. Y a través de la campaña de alfabetización se empezó a afectar la propia pronunciación de las comunidades. Dicen, no, se pronuncia así. Se pronuncia como se pronuncia, no como diga el libro. Eso es lo importante. Por eso la CEP, al darse cuenta de este asunto, orientó. Traten de escribir el náhuatl tal como suena allí donde lo oigan. Porque si no lo escribes tal como suena fonéticamente, va a estar afectando el habla de la zona y quién sabe qué va a quedar menos. La mayor parte del náhuatl que se habla hoy en el DF es náhuatl, es región dialectal de Veracruz. De la costa. Ok, de la costa del Golfo. La región dialectal del Pacífico prácticamente se extinguió, la última variedad grande fue en 1900, fue pochuteco. La región del norte se ha replegado, aunque todavía existe bastante. Y la pronunciación clásica, que es con apóstrofe, que es un leve saltillo, solo se conserva entre los más ancianos en la zona de los alrededores de Cuautla, Cuernavaca, ¿no? En esa zona. Sí, en mil partes que hablan entonces. También ya hay mucha contaminación de esto, mucha. Porque ellos esta contaminación es de hace 2-3 siglos. Ya de tradición se está hablando de otra manera. Lo cual también es válido porque finalmente la lengua cambia. Si no cambia, se muere. Así que yo me alegro de que vaya cambiando porque significa que está viva y evoluciona. Pero si vamos a estudiar la numeración y los conceptos sagrados mexicas, hay que ir al náhuatl clásico y ese quedó en las fuentes del siglo XVI. ¿Alguna cuestión sobre esto? Es una digresión que me parece necesaria. ¿Cuestiones? A ver. Ok. Por supuesto, no solo hay cifras, también hay órdenes y los nombres, los órdenes tienen nombre propio. Yo voy a volver sobre esta lámina, pero quiero quedarme aquí. Ahora, déjame. No quiero ya cerrar esto, porque ahora es puro repaso. ¿Y por qué ese foco me está cocinando? No, no ha acabado. Ahora vamos a trabajar en la pizarra. Después tú cierras tu computadora, Gabriela, por favor. Porque no sé cómo se hace. Ok. Vamos a repasar los números otra vez. Las cifras, ¿eh? Ya saben que el 0 se dice. ¿Cuál? El 10. 15. 5. Vamos a empezar por 0. ¿A cuál? C. Omei. Y ahora vamos a decir hay reglas de ligatura. Matati Onnawi, ahí sí. Castolio once. Castolio Omei. Llegamos a hacer cuál, a la 20. Ahora bien, vamos a escribirlos. El número 1 se escribe con un punto, el 2 con 2, 3, 4. Para llegar al 5 incorporamos la barra por la regla que dice los puntos solo hasta 4. Bien. El número 6, por supuesto, es esta barra más 1, es completamente racional y mecánico. Y por eso se pronuncia así. Digamos, aquí tenemos el caso de una barra. El número real que hay detrás es Macuil Chi. ¿Qué más? Bien.
Chicuey. Chicuey. Macuil, Chicuey. Pero no tiene que decir Macuil, se queda en Chicuey porque no es necesario. Aquí, ¿cómo se pronuncia? Chignawi. Chignawi. En este caso, Matlaki. Y en este caso, pasa lo mismo que con Macuil, Chicuey. No es necesario que diga Matlaki 11, basta con que diga 11. Pero si preguntas, te va a decir Matlaki 11 porque lo tratan de hacer más correctamente. Pero en el lenguaje cotidiano, del 11 a 14 no se pronuncia de Matlaki. Pero del 16 al 19 sí se pronuncia de Castoli. ¿Por qué? Porque si no lo pronuncias, se hubiera confundido de 11 a 14, hubiera sido el mismo sonido. Estos son, además, esto marca las tendencias de la lengua. Si hubiera habido al principio del náhuatl clásico, digamos, en el siglo XII después de Cristo, habría visto que todavía se decía Macuichi Cuase. Pero se tiende a perder porque no es de utilidad. Y lo mismo pasa con el Matlaki. Se pierde en el lenguaje del mercado, se pierde en el lenguaje cotidiano, dentro de la casa. Pero al escribir, sí lo pones. No, y además es más correcto, o sea, no lo estás poniendo. Sí, claro. Un número tan largo para que tiendes a cortarlo, eso sucede en todas las lenguas. Ahora bien, vamos a seguir escribiendo más. Las cantidades. Tenemos que a partir de esta barra, simplemente sumamos esto. 11, ¿cómo se pronuncia esto? Omome. Omei. Onawi. Castoli. Castoli. Castoli 11. Castoli 11. Castoli y Castoli Onawi. ¿Cuántos tipos de cifras hay con arreglo a esa escritura? Desde el punto de vista de la escritura, ¿cuántos tipos de cifras hay? 2, 3, 4. Si no, 2, 3, 4. Consenso, please. ¿Quién da más? Sin duda, tenemos un tipo de escritura muy clara, puros puntitos. Puntos. También tenemos una escritura muy clara que es pura barra. No, míralo aquí, esta y esta. Ah, sí. Y todo más en mezcla de puntos y barra. Tenemos tres tipos de cifras. Cifras básicas, si quieren llamarle así. Cifras subordinales. No llegan a ser órdenes de conversión, pero sí son subórdenes porque a partir de ellas se componen las cifras compuestas. Así que cifras básicas, cifras subordinales y cifras compuestas. Esto distingue las cifras mesoamericanas de nuestras cifras, que todas son del mismo tipo, por eso no le damos nombre específico a su estructura. Pero si tú tienes cifras con estructura interna, obviamente que ahí se van a generar complejidades. Complejidades a la hora de pronunciar, a la hora de escribir, pero que facilitan extraordinariamente las cuentas, ¿no? ¿Alguna cuestión? ¿Julio, Diana? No, está bien. Ah, te veo mirando así como diciendo hoy, calculando el tema. Sí. Ahora bien. Pidiéndole la Alaska. ¿Cómo se pronuncia esta cantidad? Castoli. Vamos a ver por qué. En el caso específico del 13. 13 dice, bueno, 13 dice Yei. Bien. En algunas variantes, por ejemplo, hacia el sur se dice Yeji, también ha entrado acá. Hay Eji también. Hay varias formas. Pero todas estas variantes tienen un elemento común que es la raíz. Lo que cambia son los sufijos, las desinencias o los prefijos. Esta palabra no es simple, esta palabra, como todas, tiene una raíz, tiene sufijos y demás. Y en la lengua náhuatl, a ver, vamos a poner un caso. Pónganme una palabra compuesta del náhuatl. No. Una palabra compuesta con dos sustantivos con sufijos sustantivos. Hay muchas. Quetzalcóatl, ¿no? Se escribe Quetzali más Coatl. En este caso, ¿cuál es la raíz en Quetzali? Quetzal. La raíz es Quetzal. Un Quetzal. Y en este caso, ¿cuál es la raíz? Coa. Por lo tanto, ¿cuál es el sufijo sustantivo o nominal en ambas palabras? Li, que es contracción de tli. Por la regla que dice que no puedes pronunciar esto. L, T, L en agua no se pronuncia. Y tiene, por ejemplo, Nahuali más Tlatoli. Y quieres componer la expresión el lenguaje de los Nahuales. ¿Cómo dices? Nahuatlatoli. Nahuatlatoli sería
el lenguaje, la lengua náhuatl. Ah, sí. Náhuatl. Yo quiero decir la lengua de los nahuales, no el náhuatl. No lo vamos a llamar náhuatl que nahuatli. Exacto. Nahualatoli. Si vas a componer esto, dices nahualatoli. No nahuatlatoli. Decimos nahuatlatoli en español, un agua no lo hubiera podido pronunciar porque no estaba en su lengua. Hay contracción, eso se llama eufonía. Cuando unes dos términos, eso se llama aglutinación. Pero además de unirlos, tú haces otra cosa. Lo vemos mejor en Quetzalcóatl. En Quetzalcóatl, yo le quité a la palabra Quetzalí el sufijo li. Entonces, al unir varias palabras, tú le quitas a todas el sufijo nominal, si lo tiene, el sufijo sustantivo, y solo se lo deja a la última. Eso se llama. Tenemos la aglutinación. El segundo fenómeno es la composición, ¿no? Sí, en la composición hay una sintaxis, tiene una regla ahí adentro de la palabra. ¿Es como un artículo? ¿Eh? No, antes. No, no tenemos tres reglas en la combinación de palabras en náhuatl. Aglutinación, polisíntesis. ¿Qué dice polisíntesis? Mucho. Que al unir varias, le quita sonido. Por ejemplo, no podemos decir que salió coat, que sacó. No. Le quitamos sonido para hacer esa composición. No se vale decir que salió coat. Y finalmente hay otra regla que se llama eufonía, que lo vemos mejor acá, en nahualatoli. No solo estamos quitando el sufijo li de nahualli, sino que además estamos quitando la T de tlatoli. La regla de eufonía se impone cuando hay un sonido cacofónico o que no se puede pronunciar en náhuatl, entonces se contrae todo eso. ¿Bien? Tres reglas de composición en náhuatl: aglutinación, polisíntesis y eufonía. Son las más básicas, digamos, hay otras también. ¿Qué pasa con el número 3, con el número Y? Este número se compone de una raíz. ¿Cuál es esa raíz? E. 3, raíz E. No es Y, ni E, ni menos Y. Estos dos sonidos I, que acompañan a la raíz E, son sonidos limítrofes o demarcativos. Solo se hace con la I, un sonido demarcativo. Onsi, primogénito. Se puede decir Yonsi, primogénito. No está cambiando la raíz, solo está añadiendo un prefijo demarcativo. Esto se usa sobre todo si la palabra va combinada con otras palabras que terminan en vocal o empiezan en vocal, que tú tienes que demarcar todo eso. Ahora bien, la regla del número 3 es esto. Si tenemos un término X más Y, el resultado es E. Si tenemos el número Y más X, el resultado es Y. Y si tenemos X más Y más X, el resultado E. Un ejemplo de E. Es decir, el número 3 precedido de otra palabra. Chicuey. 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 No es Chicuyey. Omei. Claro, puedes estirarla y no pasa nada, se entiende perfectamente. ¿Eh? Y en variantes actuales ya se estira y no hay problema. Pero claro, se perdió una reglita. La variante Y. Y más algo más. Yepuali. Yepuali. Qué bueno. Yepuali, ¿qué quiere decir? Cuenta de tres, ¿no? Yepuali, ¿qué cantidad es? Tres. ¿Tres cuántas? Tres cuentas. 60. 60. Yepuali, Yepuali, 60. Sepuali, 20. Onpuali, 40. Yepuali, 60. ¿Bien? Sí. Y un ejemplo con E, le voy a poner una palabra también matemática. Tlaepantli, el nombre específico del tercer orden de conversión. El tercer orden de conversión se llama Tlaepantli. ¿Cómo traducimos esta palabra? Pantli, ¿qué decir? Bandera. Rango, orden, bandera básicamente, pero rango, orden, estructura también quiere decir. Tla. La es cosa, ¿no? Un prefijo genérico que marca que eso se va a poner en algún lugar. Un prefijo genérico que tercero. Indica frecuentación o algo que se sostiene o simplemente una cosa. Tercer orden de conversión y por lo tanto se escribe así. O así. 8000. No la cantidad, el orden de conversión. Vale 8000. Pero eso seguro que tú le multipliques por 1, 8000, por 2, 16000 y así sucesivamente. 8000 es chiquitín.
Chiquipili. ¿Sé Chiquipili o Chiquipili? Chiquipili, etc. El cuarto, lo llamamos cielo, cuarto cielo. Oye, tercer orden de convención, la unidad y los tres órdenes. Sí. Hay otra donde, por ejemplo, el J lo pronuncias como Eji. Por ejemplo, Eji. Eji Pantla. Sí, Eji. Vamos a estudiar Eji. Eji Pantla. Y se sigue utilizando Eji Pantla. Eji, ¿qué pasa aquí? Eji es esta fórmula. Eji, con el estirado de la I. En variantes náhuatl, incluso en náhuatl clásico, la I y la U se estiran. Por ejemplo, tienes coatl, pero también puedes decir coatl. ¿Qué pasó con coatl? ¿Cuál es la diferencia? La misma palabra. Y las dos son clásicas, ¿eh? Se pronuncian a elección, lo que te dé la gana. Los mexicas hubieran pronunciado coatl, los texcocanos coatl, era simplemente elección. ¿Qué hiciste aquí? Estiraste la O. ¿Qué haces acá? Estiras la I, Eji. Eji. Y, ¿ves? La estiras. Sí, ¿qué vas a decir? Estás hablando del orden de conversión ahí en el tercero. Podríamos suponer que el primero sería Tlacepantli, el segundo. Sí, pero primero no hay que decirlo. Claro, yo o el segundo. Ya, el segundo. ¿Cómo dirías segundo orden de conversión? ¿Cleonipantli? No, hay. A ver, ayúdenlo. Hay eufonía en esa palabra. Segundo orden de conversión. Contra. Trae lo que te indica orden, no es simplemente el número y el pantli. Porque entonces estarías diciendo dos banderas. Un pantli y dos banderas. El pantli y el pantli, tres banderas. Yo quiero orden. El prefijo tra es el que da el orden. El ordinal. Segundo orden. Tra o. Tlaupantli. Ya que te metiste, pues ahí vamos. La N se transforma en P por contaminación fonética y esto es algo que estudiaremos en la clase de náhuatl propiamente. Es como cuando dice, segundo lugar, ¿cómo dirías? ¿Lugar? Can. Segundo lugar. En segundo lugar. In. En segundo lugar, in. No dice on can. Dice o can. Se contamina. Contaminación. Fonética, eso se llama eufonía por contaminación, es varios tipos de fonética. Sí. Entonces los nombres de Poali, de Fonkli, Chiquipili, se transforman en estos nombres. No te entendí. Vamos a estudiar los nombres específicos de los órdenes, ¿ok? No de las cantidades, sino de aquellas cantidades por las cuales se multiplican las cifras. Los órdenes. El orden de un punto, de un cero. Se lee Pantli, 50 personas y Poali, 50 cosas. Así que si vas a contar 20 personas, tú dices C, Pantli. 20 cosas, Se Poali, Tlamantli, 20 cosas. O sea que no puedes mezclar eso porque sería irrespetuoso para la persona. Si había un grupo de gente X, ellos lo dividían de 20 en 20 Pantli. Sí, era la organización militar y en general. Pero en organización militar eran escuadrones de 20 guerreros. Escuadrones de 20. Sí. Por eso una bandera, que el escuadrón llegó a significar. Y traían su bandera. Pero de personas, no de animales ni de cosas. La misma náhuatl es. Mira, nosotros tenemos algo similar. A un animal tú le dices pescuezo, a una persona cuello, patas, pies, y así sucesivamente. En náhuatl eso aplica para todo. Hay lenguaje específico para personas. Por eso es una lengua reverencial. Una lengua. ¿Cómo se dice? Elegante, el sin, fina. El on, el sin, el on delante, el sin detrás. Palabras específicas para eso. Para tratar de niños, de adultos, de animales, de personas. Ese tipo de discriminaciones. Es muy rica esa lengua. A ver si un día damos algún repasillo de náhuatl. Si hay dos ceros, ¿cómo se llama ese orden? Multiplica, por supuesto, por 20. Con dos ceros, es una palabra todavía muy usual. Entró al español, incluso de España. El segundo orden. ¿Cuánto vale el segundo orden? 20. No, el segundo orden de conversión. El primero vale 20. De conversión. 400. Sontli. 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 ¿Sen sontli qué quiere decir? 400. Se aplica al animal porque también quiere decir una multitud, pero no exagerada. Una cantidad grande, no exagerada. Si dice sepuali, puede que no sean 20.
Por ejemplo, Sempoala, no necesariamente 20 lagunas, pero más o menos unas cuantas, no llega a cientos, pero tampoco son poquitas. Pero si dice Sontli, entonces ya una cantidad de cientos. Si dice Chiquipili, una cantidad de miles. Eso también vale, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso, no sea que estemos leyendo un número literal de una expresión literaria. Coloquial, ¿no? Bueno. Coloquial. Si son tres ceros, ¿cómo se llama ese orden? Uy, qué ceros más feos. Vamos a pintarlo otra vez. ¿Qué? Vamos a hacerlo en el estilo náhuatl. Tres ceros, ya saben que el maya es así. El maíces. ¿Cómo se llama ese orden? Chiquipili. Chiquipili. La crucecita. Así que tenemos el chiquipili, el chiquipili, el chiquipili, el chiquipili, el macuchipili, etc. Normal, como en español. ¿Cuánto orden de conversión? Falsontri. 160.000. Falsontri es lo mismo que chiquipili. Chiquipili vale poco. Ah, perdón. Multiplica por 8.000. El cuarto orden va a multiplicar por 160.000. ¿Cuál chiquipili? ¿Cuál chiquipili? Ah, 20 chiquipilis, claro. 20 chiquipilis. 20 chiquipilis. Claro. Simplemente tiene 20 chiquipilis. El quinto orden. 3.200.000. Bueno, ¿qué tienes? 400 chiquipilis. ¿Son chiquipilis? Son chiquipilis. Son chiquipilis. Multiplica por 3.200.000. El sexto orden de conversión. 64 millones. ¿Cuál son los chiquipilis? Español, náhuatl. ¿Cuál son ¿Cuál? ¿Cuál? Son chiquipilis. 20.400.000. Y multiplica por 64 millones. Por supuesto, yo puedo multiplicar esto por 20 y restarle 1 y todavía no me he salido del sector. Así que con esto yo puedo contar hasta 1.280 millones menos 1. Y eso me da una cantidad apropiada para todas las necesidades de la unidad civil. Por lo tanto, eso se llama órdenes de numeración civil. Ya está sobra. Sí, salario, censo y cosas así, sobra. Órdenes de la numeración civil. Esto lo van a encontrar en cualquier diccionario de náhuatl amplio, ¿no? Los órdenes, por ejemplo, el de Reni Simeón, no sé si lo tienen. Ese diccionario va a encontrar esos órdenes, numeración civil. Ahora bien, si queremos meternos en numeración astronómica, hay que seguir, como ya ustedes vieron en un códice que salieron hasta 13 órdenes, no solo 6. Y entonces cambian de nombre todos. Todos cambian de nombre, ¿sí? Pero eso es solo para contar cantidades de 10. Ya no tiene que ver con la numeración civil, no cantidad de cosas. ¿Alguna cuestión hasta aquí? Me están dejando solo con la clase, estoy cansado. A ver, sí. No, nada más preguntar por qué entonces las otras nomenclaturas, los otros nombres que estabas analizando hace rato, me decías que eran correspondencia de órdenes. Se supone que esto es la misma pregunta de hace rato. Sí, por ejemplo, cuando estabas diciendo, ¿cómo era? Tlaepantli. O Tlacepantli. No se dice, pero bueno, se sobreentiende. Pero digamos, ¿se puede aplicar para el Puali? Sí, ¿puede ser? Pantli es lo mismo que Puali. Si estás hablando de órdenes, dices Pantli, ya no dices Puali. Pero en ese caso, el Pantli te vale para todos los órdenes. Por ejemplo, ¿cómo dirías cuarto orden? Tla. Claro, Pantli, así sucesivamente. Okay. Entonces, ¿hay poblaciones, sí, que tienen nombre de... puede ser matemáticos o... pueden ser cantidades... Pantitlán podría ser 20 o otra cosa. No, ahí tienes pan, ti, negativo, clan. Ahí lugar de está hablando de la bandera. Sí. Si lo ponen al final, sí sospechen que puede ser quizás una bandera, pero más probablemente un calificativo. Pero es Sempoal, sería más. Sempoal A. A es agua, ya saben, de Atl. Sempoal A. 20 aguas. Un montón de lagunas. Un montón de lagunas. Ahora bien, quiero decirles algo y esto es bastante complicado. Yo no lo he visto escrito así, no he visto que se trabaje por ningún lado, pero es una cosa que ustedes deben saber por si acaso. El orden Pantli se divide en varios subórdenes. ¿En cuántos subórdenes se divide? No, no es cifras, pero ¿cuántos subórdenes, cuántos bloques tiene esas cifras? Tiene tres subórdenes. Subordinal 5, 10 y 15, que son los que conforman las cifras compuestas. Así que 5, 10, 15. Por eso van a encontrar una bandera dividida en cuatro partes y tres sombreadas, dos sombreadas o una sombreada. Sí. Son los subórdenes.
Lo mismo pasa con el orden Sontri. ¿Cuáles son sus subórdenes? Ustedes agarran el orden, lo dividen en 4, lo multiplican por 1, 3 y ya tienen los subórdenes. 100, 200, 300. Chiquipili, ¿sus subórdenes son? ¿Subórdenes? 2000, 4000, 6000 y 6000. Acá 40, 80, 120, 000, y así sucesivamente. ¿Por qué les menciono esto? Porque conocemos los nombres de los subórdenes de 20, de Pauli, que son Macuili, Matlactli, Castoria. Se conoce o se sospecha que se conoce un suborden de Sontli que era Citlali. Todavía en el lenguaje común de Milpa Alta se usa el Citlali como multiplicador de suborden, no de orden. Sin embargo, lo convierte en numeración decimal y ya está bastante desconfigurado, pero no llega a ser 8000, 400 se queda muy abajo. Digo, no llega a ser 400, se queda, es más grande que 20, entonces se sospecha que es un suborden de 400. ¿Bien? Y también se conserva el nombre de esta cantidad, que es Comolo. Eso lo conserva el cronista Hernández y dice, tributo de 40.000 unidades no se llamaba, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se diría 40.000 si yo voy a usar únicamente el orden chiquipil? ¿Macuil? Chiquipil, 40.000. Pero había una palabra específica para decir eso que era C. Comolo. ¿Cómo? C. Comolo. Eso también vale 40.000. En otras palabras, todo indica que cada orden tenía sistemáticamente sus subórdenes y cada suborden tenía su nombre propio. La numeración era bastante compleja en este sentido, pero eso facilitaba las relaciones de tributos y demás. ¿Pero no serían medidas específicas? Nosotros tenemos arroba, galones, pintas. Eran medidas de cantidad específicas para tributos. Sí, así, un 40.000, dos 40.000, etc. El sistema técnico, ¿no? Sí. De hecho, hay muchas otras palabras como piostri y demás que parecen indicar subórdenes. Luego, no solo son Poali, son Trichiquipili, sino que hay otras palabras evidentemente numéricas, pero en las crónicas no quedó ningún ejemplo con números concretos y no podemos saber cuál es el suborden, pero sí están en expresiones matemáticas. Para una persona, le repito, que sepa, que entienda matemáticas y que le guste esto, esto da una tesis buenísima, porque queda casi todo por descubrir. Prácticamente esto no se ha trabajado. Está desierto. Sí, lo que pasa es que el cronista tampoco tiene el conocimiento. No, el cronista usaba un número que venía al azar. El cronista nunca dio una explicación de matemática. Jamás. Esto lo estamos deduciendo a partir de citas al azar de los cronistas. Entonces, ¿cuántos órdenes civiles tenemos en esta numeración? Tres. Seis órdenes civiles. ¿Qué son? Pauli, Chontli, Chiquipili, Huachiquipili, Xochiquipili. ¿Cuál son Chiquipili? No se puede decir Chiquipili, Chiquipili, porque sería cacofónico de ninguna manera. Hay que componer con lo anterior. Y no son más que las lecturas concretas de los ceros. Ahora bien, ya para terminar les quiero poner algunos ejemplos de lectura. Vamos a escribir el número de este año en términos en escritura racional vigesimal. Último año. ¿Cómo se escribe el 2015? ¿Quién me lo escribe? 2015. A ver. ¿Yo? ¿Sí? Sí, claro, está ahí adelante. Escribo. A ver. ¿Tú quieres escribir? Sí. Ven para acá. ¿Pero el mismo número? No, no. Un poquito más completo. ¿15? 15, ¿no? Ah, le hiciste tabla y todo. Sí, mi ¿cuánto chico? ¿No? Está bien. A ver. ¿15 está bien? Sí. ¿Ustedes búsquenlo? Sí, está bien, está bien. Pero extrañamente le empieza por las unidades en vez de empezar por el más alto. Cuando escribo 2015, te empieza por el 2, no por el 15, ¿no? Empieza por arriba. Vientos, vientos. A ver. No hace falta, si ya que hiciste la tablita y no hace falta, pero está bien. Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? 5 por. 5 por 400. 400. ¿Es igual? Más. Esa. Más. Aquí tenemos, bueno, 0. 0 por 20. Por 20. Más 0. 1 por 15. 1 por 15. ¿Eso es qué? 2015. Ahora pronuncia. No. ¡Ah! Pronuncia. ¿Quién es todo? No. Se pone de ella, ¿no? Pero hasta ahí me planto. A ver, ayuda al pobre de este. A ver. 5, ¿cómo pronuncia? Macuil Sontri, Castor,
¿Sí? Mauricio Ángel Cantón. Ahora, ¿qué pasa? Otra persona con esta cifra, 1960. Ahora tú, please, ¿cómo te llamas tú? David. Por favor, vamos a escribir la cantidad de días que hay en un ciclo de 52 años. Para irnos aprendiendo numeritos buenos, ¿no? ¿Cuántos días hay en 52 años? 18.780. Ah, por ahí. 18.980 días. Tonal, digamos, va a ser. Ah, mira tu color de pieza, ok. Eso está muy bien. Así es como hay que razonar. ¿Qué número? No, 20.408.000. Ajá, no, pero ¿qué número? 18.980. Pero eso parece el grifo maya, tú no entiendes nada. No, es un recurso que me ha tenido. Es cierto, mil gracias. No es mil, es 8.000. 8.000. No, 18.000. 18.000. Sí, escríbelo arriba, 18.000. 980. Para ellos, 18.980. Días hay en 52 años. ¿Ya tienes 8.000? ¿Te cabe otro? Digamos sí. Que te caben dos. Ah, sí, me caben dos. Sí, claro. Son, ajá, y tienes 16.000. ¿Y te faltan cuántos días? ¿Te quedan cuántos? Me faltan 2.000. Entonces sería. 2.980. 2.980. ¿Cuántos 400 caben en 2.980? 100. Piénsalo bien. 7. 7.400. 7.400. Queda 28, obviamente. 2.800. ¿Cuánto le sobra? Ahí te va a decir. ¿Así? No, a ver, ya tú tienes 2 por 16. Además, déjame escribirlo aquí aparte para que se vea. 2, 16. 7. 7, 400. Por 400. ¿Cuántas veintenas le sobra? 9. 2, 16. 2 por 8.000 son 16.000. 2.800 más son 18.800. Al 18.980. 180. ¿Cuántas veintenas caben? 9. 9 veintenas, ponlo debajo. Y ya, cerradito. Díganme, a ver, lo voy a escribir otra vez. Aquí 9. Cero ¿y cuántas unidades? 0 unidades. Entonces, a ver. Vientos. Vientos. 0 por 1. 9 por 20. 7 por 400. 2 por 8. Se da la siguiente circunstancia. Fíjense, gracias. Se da la siguiente circunstancia. Si tú le sumas una cifra a un orden, se liga con una cosa que se llama conmutativo. On. Así que orden más cifra se liga con on y orden más orden se liga con one. Bueno, se contrae en one al numerar. Por lo tanto, aquí tenemos qué cantidad. On chiquipili Chicoase, tonte. Chicón. No, chicome. Le quita la descripción. Chicón sonpli. Nahui. ¿Qué número aquí? Chiclenawi o cual. No. Chicnau. Chicnau. Así que. On chiquipili. Juan. Chicón sonpli. Juan. Chignau Quali. ¿Qué cantidad hay aquí? 18.980. Así lo hubiera escrito un mesoamericano, por lo tanto, ahí donde nosotros vemos 18980, ellos hubieran visto 2790. Al calcular tonales y en general, pero sobre todo al calcular movimientos de astros, tenemos que pensar con las cifras que ellos pensaban, porque hay información, vamos a decir, numerológica, cabalística, como ustedes quieran llamar, no solo la numeración científica, sino había muchas otras cosas que se nos pierden por la conversión al sistema decimal. Esto se vale sobre todo cuando vas a sitios arqueológicos. Ahí no sería 16, porque son 2 por 8. No, tengo aquí, no, gracias. ¿Sí? Ahí arriba no serían 2 por 8, o sea, son dos puntitos nada más. ¿Sí? Y es por 8, ¿no? Son por 8.000. O sea, serían 16.000, ¿no? 16.000. Más 7 por 400, 2.800. 18.800. Ah, okay. Más 9 por 20, 180. Ahí están los. Bien. Ahora, si queremos saber cuántos días. 18.993 días físicos hay en 52
años trópicos. Ya no estamos hablando de 52 años calendarios, sino del 100. 52 años te miden 13 días más. Por lo tanto, quitamos este 0 y ponemos un 13. ¿Y eso cómo se pronuncia? On chiquipili, para hacer, digamos, más pulidito. Pero para los que les gusta la cábala, la cábala de los números, se desarrolla ahí todo un universo de, al bajarlos a este a cero dos, se sustituye por un 13, lo voy a escribir subordinal para que sepan qué es cifra. Es decir, son números mágicos los que aparecen en la numeración de las cantidades principales. Por ejemplo, vamos a aplicar un poquito a calendario. Un tonal con Wally, ¿cuántos días, más bien, cuántos tonales tiene? 260, que se organizan en ¿cuántas veintenas? 13 veintenas. ¿Cómo se escribe eso? 13 por 20. Veintenas. Así de sencillo. ¿Qué cantidad hay aquí? Permíteme. 21. ¿Tú, Gil? A ver qué cantidad hay. 21. 21, una veintena y una unidad. ¿Cómo lo pronuncias? Sen Quali. Ahí se usa el arcaico. Sen Quali 11. Bien. Y por ejemplo, a ver, esta cantidad: 1040. Matlacli. ¿Y el orden? Quali. Se diría Matlacuali. Quita siempre el sufijo. 200. Matlacuali on. Chicuase. ¿Qué cantidad es? 206. Y así sucesivamente. Son completamente racionales las cantidades. ¿Y qué vas a decir? Sí. No, que esa parte del número de arriba en arábigos que pusiste, que es 8700. Sí. 18000. ¿No? 8.900. Ah, ok. Es solamente la expresión, pero multiplicada por 2. Esto es igual a esto. Ajá, por 2. Solo que esto es mil decimales, esto es decimales. Claro. Tú puedes sustituir estas cifras por nuestro propio número y sigue calculando normal. Eso es útil hacerlo cuando se hace arqueología o trabajos de este tipo, para ponerse en los zapatos de. Porque no se imagina la cantidad de información que se pierde. A veces hay que abrir una zanja de aquí a allá, miles de millones de pesos para encontrar algo cuando bastaría con hacer un análisis, a ver cómo contamos. Así de sencillo. Exactamente. Este análisis es el origen de una disciplina científica en formación que se llama arqueoastronomía. Algún día hablaremos de eso, sí. ¿Podrían haber ocupado utilizado el número elevado al cuadrado, ¿cómo se le puede llamar? Sí, los exponentes. Ajá, a los números. No, de la raíz, todo eso lo utilizamos, ¿no? Ah, claro. Claro, raíz, cuadrada, sí. Raíz cúbica. De hecho, las cúbicas, por ejemplo, son importantes en calendario. Bueno, tiene que conocer eso para hacer, por ejemplo, la pirámide de Chichen Itza, por decir algo. Si no conoces eso, sí, no, es verdad. Ahora, esto es tu bancada. Sí, de su manera. La prueba es que ahí están los resultados, ¿no? Pero eso no se ha investigado mucho, les quiero decir. A lo mejor tenían tu amigo que les conocemos hoy. Más tangible, por ejemplo, el ciclo de 819 días de los mayas. Ajá. Es interesantísimo porque si nosotros elevamos el 1 al cuadrado, más el 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más el 4, hasta llegar al 13, nos da los 819 días. Ah, mira qué interesante. Sí, es una maravilla. Esto prueba que cómo se llama el cuadrado, la regla. Sí, sí, de hecho vas a encontrar cubos y demás en varias expresiones. Incluso hay un códice que se llama Borger, que ¿sabes cómo se representaba cuadrados y cubos con huellas? La huellita varía como exponente. En el códice Borger, el tonalama que tiene delante, vas a encontrar bloques de 7 veces 7 días, seguidos de 9 veces 9 días, un principio de cuadrados. 2 veces 260 días. Es decir, estás involucrando, estás agarrando el tonal Powali a través de los exponentes. Eso es muy cómodo para ciertos cálculos. ¿Cuánto vale la patita, la huella?
La huella solo marca una pauta. Cuando ves una huella, tú sabes que el número contado va a repetirse tantas veces como lo contaste. 4 veces 4, 5 veces 5, etc. Cuando ves la huella, te marca la pauta. Porque hace eso es para días, obviamente. En el inicio que pusiste de un códice, estaba uno con una patita, una huellita arriba. Digamos, vamos a ponerlo más claro. Pero agudo de... 9 y la huella. Eso vale 9 cuadrados. ¿Ves? 81. La huella ya te dice que es el codo. 9 a la novena. No. 9 a la novena. 9 a la novena sería 9 huellas. ¿Y así? No, a la novena sería un número. Ese es uno de los pocos operadores numéricos que más o menos se puede identificar. Aparece en dos códices, Copy y Borgia. Y la verdad, les repito, queda mucho por hacer. Porque aparecen cosas que de pronto digo, bueno, ¿esto qué es? Probablemente había cálculo bastante sofisticado. A mí me preguntaron, ¿hasta qué punto crees que hubiera sido sofisticado? Yo pienso que hacían matemáticas normales, como las hace cualquiera. Quizás no tan refinadas como los matemáticos actuales, porque hoy tenemos una ciencia más matemática y se le paga a esa persona para eso. Y en el pasado estaba aplicado otra cosa. Pero no podían ser matemáticas simples, porque entonces no hubieran tenido arquitectura, puentes y cosas así. Sí, ¿verdad? ¿Hay algún símbolo que pueda identificar la cuenta lunar, pero ya como glifo de la misma luna? El glifo de la luna directamente. Sí, Ventrium se llamaba. Sí, pero aquí en el área mexica. Para el área maya sí. Mira, esa es de las cosas, ahí no sé. Pero lo más probable es que sí existiera. Porque si existe y es tan importante en el área maya, no es posible que no estuviera en la mexica. Estamos hablando de una cultura compacta, homogénea. El hecho que en un área, por ejemplo, pongo un ejemplo, en la zona maya, ustedes identifican la zona maya por esas cuentas largas que aparecen en las estelas, ¿no? Las estelas empezaron a ser descubiertas hace cosa de un siglo. Antes que se descubrieran las estelas, nadie sabía que los mayas tenían cuenta larga. Por lo tanto, la falta de evidencias materiales no significa que faltara ese conocimiento. ¿Qué pasa en la zona náhuatl? ¿Cuánta gente ha buscado cuenta larga en la zona náhuatl? Que yo sepa, un solo investigador, y al ponerse ya en un mes había encontrado 5 o 6 evidencias. ¿Ven? Eso es lo que falta. Porque los investigadores académicos van con el prejuicio de que se trata de diferentes bloques culturales impermeables entre sí. Esto no es cierto. Anáhuac era una sola cultura. Hoy hablamos de mixteca, mexica, náhuatl, maya, otomíes. Eso es un producto colonial. La política de la colonia, como en todas las colonias, ¿cuál es? Como en todos los imperialistas. Divide y vencerás. Así que al menos la mitad de lo que hoy vemos como diferencias étnicas no existía en tiempos prehispánicos. Puede que hubiera grandes regidores y demás, pero no de manera hostil ni impermeable a la cultura. Los números eran los mismos en todos lados, los tonales eran los mismos. Podías ir desde Estados Unidos hasta Colombia y entenderte con el tonal, según las evidencias arqueológicas. Y era el mismo día, se llamaba igual en todas partes. Esa es la base del asunto. ¿Sí? Entonces, ¿podríamos decir que los calendarios es uno solo con sus regionalismos en cuanto al nombre de los días? Igual que hoy. Pero las cuentas eran la misma, ¿no? La misma. Igual que hoy. Mire, fuimos a una discusión en la ENA, y en esta discusión se dijo, la prueba de que había varios calendarios en Anáhuac es que había ciudades con murallas. Por lo tanto, había ciudades enemigas de otras ciudades. Si vamos a aplicar ese razonamiento, la prueba de que mexicanos y norteamericanos usan diversos calendarios es el muro que están haciendo los... Así de simple. Eso es un razonamiento estúpido. Eso es un razonamiento prejuiciado. No importa las pruebas materiales. Lo que importa es el prejuicio. A partir de ese prejuicio, ese investigador, ¿tú crees que va a buscar elementos de unidad? Cuando los encuentre, los va a desechar subconscientemente. No se va a dar, ni siquiera se va a dar cuenta que están ahí. Uno tiene que ir muy abierto para encontrar la realidad. Lo cierto es que en todos los grandes bloques culturales de la Tierra, musulmanes, cristianos, chinos, por ejemplo, semitas, en todos los grandes bloques culturales, el calendario es uno. ¿Por qué? No importa que los musulmanes se estén matando entre sí, no importa las guerras entre... ¿Por qué el calendario es uno dentro de un solo bloque cultural? Para entenderse. Porque es lo elemental. Así, incluso si al principio había varios, dale 100 años de uso y vas a ver que todo se unifica, porque es lo elemental. Negar esa característica humana al calendario mesoamericano, yo no encuentro otro motivo que el desprecio cultural. ¿Sí? La clave está en el comercio y en el tributo. Si yo tengo un pueblo sojuzgado y tenemos diferentes calendarios, él en algún momento se va a equivocar, sí, en el tributo, yo voy a castigarlo porque te equivocaste. O al revés, tal día me lo entregas. Es elemental. Sí.
Entonces, para realizar una correlación, yo puedo tomar una fecha mexica, una fecha chichimeca, una fecha maya, una fecha azteca, y si tomo varias fechas, sí. Entonces estoy haciendo, si yo quisiera hacer la correlación día por día y año por año, es válido, sí, y sí, deben de empatar, sí, exactamente. Absolutamente, es decir, no hay manera de desempatar. Te pongo un ejemplo. La primera vez que llegó un español que fue testificado oficialmente fue Grijalva en 1818. 1800. Año 13 conejo. 1518. Año 13 conejo, día 1 conejo. Eso se reportó entre los mayas. Eso no se reportó a aquel. Reportó entre los mayas. Si cuenta a partir de ahí, la llegada de Cortés, clava. La llegada de la caída de Tenochtitlan, clava, que fue la siguiente. Bueno, hubo dos por el medio, las guerras, la noche triste y la otra, sí, clava. Después de eso hubo dos, tres más, que fueron las inundaciones que mencioné. ¡Varias! No, los eclipses son maravillosos. En el libro, eso es de Puebla, ahí marca exactamente la fecha del eclipse. Sí. Es maravilloso ese porque con el calendario tenemos la posibilidad, no de saber si hubo el eclipse en realidad, pero sí de saber que fue luna llena, si fue, digo, luna nueva, si fue eclipse de sol. No podríamos asegurarlo que sí se fue el eclipse, pero si marca exactamente luna nueva, sí pudo ocurrir, sí. O sea, hay 99%. Es decir, un reporte de eclipse te marca luna, aunque no lo diga el cronista. Exactamente. Sale automáticamente, por lo tanto, tiene una correlación astronómica fuerte. Okay. Algo a considerar. Eso astronómicamente puede darle fe a cualquier correlación que se pueda presentar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, pero todas las correlaciones siempre hay que someterlas a escrutinio por lo siguiente. El copista se puede equivocar, tranquilamente puedo comer, por ejemplo, la llegada de Cortés a Tenochtitlan, algunos cronistas la reportaron como X, Ecatl, Eca quiere decir viento, Eca, aire, Ecatl, viento. A veces a algunas personas le decían Ecatl, no Ecatl. ¿Y qué entendió según? X, Acatl. ¿Ven? Y hay un salto enorme, hay un montón de días entre ambas fechas, entre uno viento y uno caña. Entonces hay que contextualizar, digamos, si hay 8 menciones, como en este caso concreto, que te dice viento, sí, y una que te dice que es acá, tú entiendes que eso fue un error. Claro, no, sí. Es decir, hay que contextualizar, sí. Bueno, y también habría que tomar las correlaciones desde el punto de vista de cuál es su fuente. Por ejemplo, si tú estás hablando de una correlación de la llegada o de la caída, etcétera, estás hablando de una correlación enteramente humana. Pero si están hablando, por ejemplo, de una correlación en función a los eclipses, bueno, ahí ya es una evidencia. Sí, es otro. O sea, son dos temas exactos. Otro rango de análisis. Pero sería más exacto, ¿no? Sería más exacto. Puede ser, pero también es que mira, el dato generalmente no nos llega de que lo hizo la primera vez, nos llega a través de dos o tres manos. Claro. Un informante le informa al otro y el otro. Y todo hay que analizarlo. Aunque, les voy a decir, de todas las correlaciones que he analizado, todas las que se establecieron en Anahua hasta fines de la década de 1520 caen en una línea recta, digamos que aquí están los años, siglos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, con respecto a su variabilidad en el tiempo. Pero a partir de 1529 encontramos este fenómeno, y hasta siglo 17, que cada 4 años va variando en un día, otros 4 años, otro día, 2 días de diferencia, y así sucesivamente. En otras palabras, si agarras una correlación establecida por Sahagún en 1565 y otra establecida por La Serna en 1609 y otra establecida por Motolinía en 1524 y divides esa correlación, el tonal que te da, por la fecha en que fue establecida, obtienes el mismo número. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el aparente caos en las correlaciones que quedaron en el siglo XVI en realidad no es más que la evidencia de la pérdida de un mecanismo a partir de este punto. Y esa pérdida hace que cada 4 años te desfases en un día. Bueno, si escribiste 40 años después tienes 10 días de desfase. 44 años, 11 días de desfase. Aparentemente es un caos. Pero si organizas la información por año que fue establecida, vas a ver una línea recta. Esto es contextualizar el dato. Esto va lo mismo para matemáticas que para calendario, que para literatura, si da la gana. Siempre hay que contextualizar el dato. ¿Sí? 1520. Exacto. 29. 1529. Hasta ahí se encuentran correlaciones que varían cero con respecto a una fórmula dada.
A partir de ahí, con respecto a esa fórmula que se llama ecuación de Tenochtitlan, varía en un día cada 4 años. Esto es algo que merece un estudio mucho más profundo. Esto fue pero la, es muy simple. Esto fue el exterminio entonces de todos los sabios hasta el año 29. Le puse un ejemplo hace acabaron con todo. Antes que tú llegaras, puse un ejemplito. Imagínate, ¿qué pasaría si ahora vienen extraterrestres y exterminan a todos los sacerdotes, sabios, científicos y demás? A todos. Y solo dejan a las personas humildes. ¿Qué pasaría con nuestro calendario? Vamos a seguir llevando el calendario porque es una inercia tremenda. Eso no se olvida. Cada 4 años vamos a aplicar un bisiesto, ¿verdad? Porque eso es muy fácil. Sabemos que es el 29 de febrero. ¿Pero qué haríamos cada 100 años? ¿Cuánta gente sabe que cada 100 años hay un mecanismo de excepción dentro del calendario gregoriano? ¿Qué haríamos cada 400 años que hay otro mecanismo diferente? ¿Y el otro el que...? ¿Qué haríamos cada 3.200 años? Ni yo sé cómo se... Y mira que estudiado, ni yo sé cómo se aplica eso. En otras palabras, si no hay científicos, se pierden los mecanismos finos de la cultura y se queda lo más grueso. Entonces no debe extrañarnos esta cultura, o más bien esta línea recta de desviación. Un tan exacto, 1529. Sí, porque fue el último, vamos a decir, bisiesto, si queremos llamarlo así. Hay personas que dicen que se estiró el año en 6 horas, otros dicen que no, que las 6 horas, como dice el códice ahí, se asientan una arriba de la otra hasta que sean 24, por la vía que sea. A partir de 1529 se suele. Pero eso es la zona náhuatl, ¿no? Porque en la zona náhuatl siguieron. En la zona maya aparece evidencia hasta fines de 1530, de la década de 1530. Pero ya cuando se empiezan a escribir los chilames, 1542, ya había cesado ese mecanismo. Entonces, esto, en otras palabras, requiere que pongas la información no una al lado de la otra, no en sentido lineal, sino en sentido estructural. Análisis de la información. Y esto da para otras clases y da para cosas más profundas de hablar. Ahora estamos apenas aprendiendo un poco a calcular. Para la semana que viene les quiero traer un tipo especial de numeración que tenían los mexicas para medir terrenos y... Sí, se llama escritura catastral del número. Hay como 50 o quizás más códices de ese tipo, probablemente unos 80, algo así tengo ya en la máquina. Es formidable esa escritura y casi no se conoce. En la academia se sigue repitiendo los mexicas solo puntitos y que no, no es cierto. Simplemente hay que estudiar esas fuentes. No. Hay evidencia del sistema de orden y todo lo demás. En esos 60 o 70 mil textos en náhuatl sí, que se están pudriendo en el archivo de la nación, hay montones de catastros. Porque los sobrevivientes empezaron a reclamar a los españoles. Bueno, claro, este terreno es mío. Aquí tengo las medidas, tengo todo. Y eso todavía está ahí. Se hicieron cientos de miles. Cientos de miles. Y nadie lo lee. Cientos ahí se están pudriendo. Hacia 1780 se hizo censo de personas que tenían documentos entre códices y simplemente lienzos de Catar. Había 200.000 en el territorio de Aragón. Te digo porque después de la independencia se perdería quizás más de la mitad, pero por todo debe quedar mucho. ¿Sí? En la actualidad hay una familia comprobada, que desciende de Juan Diego. Sí, claro. Y tienen lo del catastro.